quiero entrar en polémica, pero el uniforme del árbitro se confunde. Sí. Pero alguien tenía que decirlo. Y esa bola se la tiene DJ Maxi, madre. Tiro alto ahí por parte de Mariano Prado, que intenta sorprender con el remate. Presión ahí del Team Fire, intenta salir. Toma la cagada. Uy, garra, papá. Andan proyectados. Va por otro lado. Mariano Prado. Uf. Mira ahí. Está muy, pero muy bien cerrado el Team Fire ahí. Con pura garra. Suéltela. Va saliendo Gutiérrez. Uy. Es otro gol, güey. ¿Sí entró? Sí, claro. No la había dentro. Claro, papá. Bueno, ya quedando con la camisa del árbitro, desde aquí con el bar, puedo decir aquí abajo. ¿Sí? Que sí entró. Puña, yo de aquí no la vi. Yo lo veo como un autogol, vamos a ver ahí. No. Sí, fue gol de Justin Torres. Me falló la visión ahí. ¡Gol! ¡Qué golazo se pegó! J-Lo Fallas. Para Team Fire, una jugada a pura magia. Muy, muy interesante que ninguno de los dos equipos está utilizando casi la pared, ¿verdad? No están aprovechando. ¡Gol! Cae el tercer gol, ahora sí, Moisés vuelve. Moisés Salas vuelve a anotar 3-1. Por el momento Moisés es el jugador. Por el momento sí, lleva ya dos tantos. Y la atacada que comenzó atacando más, pero se está quedando atrás. Está yendo dura la atacada. Pero recordemos que los últimos dos minutos pueden ser definitorios. Es correcto. Fuerte ahí entra el jugador Justin Torres de la atacada. Y el autogol. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pita. ¿Qué está pitando? ¿Qué pita? Estamos en desorden. Está reclamando ahí. Ahí está la repetición. Sí, Estamos todavía que no vale detrás del palo. ¿Vale o no vale? Están diciendo allí que sí hay gol. Ahí vamos a ver. Hay un desvío del delantero. Por eso es que la bola termina adentro. Ok. O sea, no quiero jugar aquí de Ramón Luis Méndez, pero para mí será un gol válido. Porque estaría, si estuviera jugando Ramón Luis, estuviera criticando. Sí, vea, hay un desvío, y por eso es que cae en gol. Para mí eso es válido. Eso para mí es gol, y yo no sé. Pero el gol desde mitad de cancha no vale. Apliquemos el VAR, para eso tenemos televisión aquí. Gol desde mitad de cancha no vale, tal vez sea por eso que están reclamando. Pero sí, vea que hay un desvío. Pero el desvío está desde mitad de cancha. Sí, el desvío está ahí se nota claramente. Vamos a ver qué se decide, porque estamos detrás del palo. Sí es gol. Sí es gol, entonces el 4-1 con autogol. El VAR no se equivoca, muchachos. No se equivoca. Y que fueron. 5-1, todavía no. Ah, no, 5-1, perdón. Todavía no. Y el que lo hizo fue Brandon Chavarría. 5-1. Se puso bonito esta vara. Se puso bonito y la tagá ahí. Sí, pero otro parecido. ¿Eso qué? No, esa no. Esa no, porque parece que ese es un rebote. Sí, ese es un rebote y va de media cancha. Vuelve la bola arriba y la atacada intenta ver cómo hace para llegar por lo menos a esos dos minutos que le pueden salvar la tanda. Pueden salvarlos. Intenta ahí José Gutiérrez. Sacaron la garra aquí el Fire Team. Y la atacada. Es Team Fire esa. Sí. Ahora, claro, pues, sí. Juego. Va saliendo ahí Moisés. Moisés se va por la lateral. Juega ahí con la pared y la recupera la atacada. Cuidado. Uf. Oiga, pero está defendiendo con todo el Team Fire. Es que buena el Team defensa, Fire sabe que está a punto de ganar la merienda. O sea, no pueden permitir que les caiga un gol. Y vaciló porque físicamente son más bajos los del Team Fire. Están metiendo la garra. Hola, aquí quería. Esa sí venía para acá. La bola busca al jugador y me buscó a mí, sí señores. Yo no sé, yo lo busco a usted porque yo estaba viendo el monitor. La tiene ya la atacada con Justin Torres. La deja para Mariano Prado, que intenta avanzar.
muy buena marca del Team Fire. Sigue intentando ese gol que les dé vida a la tagada. Porque gol, uy, ahí está. Golazo. Golazo de Mariano Prado para poner esto 5-2. 5-2. Estamos 5-2. Ahora necesita dos goles más para eliminar directamente. Que puede caer en nosotros. Que puede caer, exactamente. Dos goles o un gol, exactamente el último que claro. Corras. Sí, cuéntemela. Nada más para repasar aquí, porque para eso traemos a Natalia, man. Natalia es increíble, man. ¿Por qué no decimos las reglas del PAN para la gente que está viéndolo hasta hoy? Repáselas de una vez. La primera es que la diferencia de 5 goles elimina. La segunda es que el gol de cabeza vale doble. La 3 es que los últimos 2 minutos de cada tiempo de gol vale doble. La 4 es que si te hacen 2 caños, vas para afuera y el equipo queda con uno menos por 2 minutos. 2 caños intencionales. Intencionales, sí. Correcto. La 5 es que la bola no sale solo para arriba o se detiene si es gol. La sexta, después de la quinta falta de cada tiempo, se hace tiro de cancha a cancha sin posibilidad de marca. La séptima, no se puede tirar antes de media cancha. Y la octava, en caso de empate, hay gol de oro. Perfecto. Oh. Cuando recibe amarilla Mariano Prado del equipo La Tagada por una falta fuerte ahí. Y sale de una vez el Team Fire buscando. Por sobre. Y ahora sí, últimos 2 minutos, el gol vale doble. Jano, cuidado, porque ese gol puede eliminar. Sí. ¡Ole! ¡Uy, Dios mío! Un saludo ahí a Lili, que está en control de todo. Bien, Lili. Buscando ese gol que los haga pasar directamente, porque vale doble el Team Fire con ese 5-2 más. Ahí está. ¡No, papá! ¡Saborío! Intenta la tagada. También remontar, porque también ese gol los metería en el partido totalmente. ¡Cuidado! No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pidiendo? Esa vara, igual la bola cae adentro. Perdón, me emocioné. ¿Qué está pidiendo? Bola arriba, entonces. Estamos en los últimos 2 minutos. El gol vale doble y está en despabila. Nadie se despabila. ¡Uf! Buen remate de Torres. ¡Ole, Teclado, papá! Perdón. Sacó la magia. Se va por la pared. Intenta el Team Fire dejarse aquí el partido. Esta hora está de locos. La mezcla perfecta entre garra y magia. Estamos viendo hoy que hoy ha sido un partido más de garra. Eso sí, hay que decirlo. Team Fire ahí intentando usted ese gol. Esa arriba no vale, sí. No. Llevamos a Moisés ahí. ¿Qué finaliza. Finaliza la primera parte entonces con este 5-2. El Team Fire 5, Natalia 2. Es un partido complicado, un partido de mucha garra, pero también con buenas opciones y buen fútbol. Hubo un golazo ahí, si no me equivoco, que el que pegó Moisés, un golazo. Por cierto, vamos a ver qué es lo que hablaron los equipos, los dos primeros clasificados, que como decimos, eran ya equipos reincidentes en el PAM. Vamos a ver. Muy felices, ya que esa es una experiencia. La verdad es que para este año traemos las metas de prepararnos mejor. Y la verdad, todo fue muy duro. Después de la fase de grupos, los que fue cuarto y segundas rondas, el último partido, la final estuvo muy peleado, pero pudimos sacar el resultado. ¿Y se disfrutó? Sí, a todos los equipos que van al barco, que se muestran, porque en este segundo van, vamos con toda, como lo bailamos aquí, lo vamos a bailar allá. ¡Bam! Y gracias a Dios, me dio la oportunidad de estar de nuevo y de ponerle los equipos que van llegando, que le pongan, porque aquí estamos los mejores. Esto no acaba y vamos con todo para que sacar el fuerte. Tienen que ser bien competitivos, porque si no, no van a ver. Somos la Cimarrona y a todos los equipos que nos esperan en el barco, cuídense, porque este año les traemos otro baile. ¡Vamos, vamos! ¿Vieron? ¿Te das cuenta? Eso es lo bueno, que haya competitividad y por supuesto ver la actitud de los muchachos. Creo que hemos disfrutado un buen primer tiempo y la verdad es que se ha dado una situación muy particular para la gente que estaba viendo por qué se duró tanto en un gol por ahí, y
y fue que la bola se tiró desde antes de media cancha. Los árbitros tuvieron que revisar a ver qué, porque aquí todo se hace 100% legal. Aquí se hace legal, aunque en algún momento las reglas pueden cambiar. Bueno, allí la repetición, básicamente de todo lo que ha sucedido en este primer tiempo. Y anteriormente estaban viendo un video de los chicos, los dos primeros clasificados, que ya están totalmente en esa batalla en alta mar, en ese PAN, en su segunda edición, por supuesto, en vivo por TVMás. Todos los que están por ahí pueden ingresar también a las redes sociales para comentar y apoyar a los favoritos. Chicos, tanto vos que estás aquí, como también Porritas que está por allá con Valerín, algo muy importante que siempre hay que rescatar aquí es la familia, ¿verdad? Porque lo vemos también en algunas imágenes. La familia viene súper enérgica, vienen ahí con sus pitos, sus cornetas, con sus camisetas. Oiga, y hay que verlos a las mamás principalmente. Las mamás, cuidado. Son esos técnicos, oiga, los agarran y pegan así. Vamos, con duro, con garra, con magia, con de todo. Pero bueno, hablando de esa magia y de esa garra, ¿qué les parece? Vamos a ver el segundo tiempo. Buenísimo, vamos con el segundo tiempo de este partido, que pues hay una diferencia importante de goles. Sin embargo, pueden pasar muchas cosas, porque recuerden, hay goles que valen dobles a los últimos dos minutos, etc. Así que adelante, mi estimado amigo Valerín. Vamos a iniciar ya con este segundo tiempo. Como lo decía Nati, pueden llegarse aquí a zona 5 en San Pablo de Heredia. Nada más se traen dos etiquetas de un Gatorade. Sí, cualquier vaina aquí afuera también. Cualquier vaina aquí están, exactamente. No se preocupen. No se preocupen. Está muy bonito el ambiente, hay comidas, hay música, por supuesto, excelente fútbol. Y vamos a iniciar ya con la segunda parte de la atacada contra el Team Fire, con una diferencia de 4 goles, está a 2 goles. Esa mejilla se volvió una bola de patadas, ¿no? Sí, están metiéndole garra. Y conforme avanza el tiempo, más garra todavía. ¿Qué pitó? Sí, estilo hockey, ¿no? Yo. Sí. Se les metió los hockey. Por cierto, ingresó. La tagada está metido atrás y es el que te debería proponer. ¡Uf! Casi entra ese disparo de Gutiérrez, de Josué Gutiérrez. ¡Ole! El largo no vale. El largo tiene que pasar la mitad de la cancha. Es correcto. Entonces bola para Team Fire, bueno, para el centro más bien. Uy, papá, que esa entra. Ahora sí intenta la tagada ir con todo arriba. Sí, la tagada sabe que tiene que ponerle, porque el año pasado se quedaron afuera en la eliminatoria y no pueden dejarla ir esta vez. Y sí están con mucha fuerza y no están aprovechando las jugadas a cabeza, ¿verdad? Sí. Buena pared esa, intenta Mariano Prado atrás, excelente movimiento del balón. Uf. Mariano Prado recupera el balón para la tagada, monta ofensiva con Gutiérrez, de nuevo para Mariano. Esa ayuda para arriba, ole. El sombrerito, doble. ¡Qué jugada! Así la sacó. Buena jugada por parte de J-Lo Fallas, con doble sombrerito. ¡Qué magia, papá! Al estilo Sisu, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está, galo. Ole. Uno. ¡Ole! Viene la tagada montando ofensiva desde atrás con disparo largo. Por ahí está Leon. Sí. Leon más que no modo ahí, el Calle Alonso. La moda del Calle. Sí. ¡Ole! Pero ahora sí sacó la magia ese equipo. Sí, 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 sí. Ofensiva ahí. Y bien para recuperar también cuando la pierden nuevamente ahí con Jaylon Fallas. No. Está buscando ese gol. Recordemos que ahora valen 1 al centro que fuera de cabeza. Deino. Pase para Gutiérrez, Josué Gutiérrez. Busca Prado. Golazo. Golazo de Prado. Quita la distancia. Ahora sí, 5-3. Son 2 goles que caen en cualquier momento. Se mete en el partido. La tagada. Intenta la salida. Ole. Valerín, ¿usted cree que juguemos todos los 10 minutos o que se va alguien en bicicleta? La veo muy pareja, yo creo que sí nos vamos los 10 minutos. Poncho, ¿usted cómo lo ve? Sí, se va parejo eso. Se ve parejo, la México, el equipo no baja los brazos. Ahí hubo mano. Ah, no, claro que sí. Natalia, ¿usted cómo lo ve? Yo la verdad lo veo muy bonito, me parece impresionante. Los uniformes muy bonitos. las carchas muy lindas, sí. Yo estaba aquí chimoreando con mi amigo, entonces no vi.
muy bien. La analista deportiva, ahí está Natalia Rodríguez. Gracias. Nati también dice que vamos a jugar todo el tiempo. Sí. Bien, Nati. Bola arriba, bola arriba. Se va a reanudar esta segunda parte. ¡Venga! La primera. Remate de Yusi Ramírez, Saori. J-Lo Fallas, están sacando la magia para el Team Fire. Chilena, de creo, Prado. Creo que tenemos que jugar tenemos que cambiar de jugador Gatorade. Sí, 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 sí. Sí, 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 Fallas está. No, J-Lo. Sí, sí, está. Es el mismo, J-Lo Fallas. Sí, me sí, parece sí. Que se lo está ganando. Remate duro por parte hola, hola, suelo, Dios mío. De Prado, que se le olvida el tamaño de la cancha, ¿verdad? Eso sí, mónico en esta. ¡Qué golazo! ¡Golazo, señores! Justin Ramírez anota su primer gol en el partido y pone 6-3 esto. Es correcto. Y golazo, el más pequeño. Más pequeño en la cancha, pero ya se le sale la magia ahí con esa pared. Golazo, vea. Nunca la vio venir ahí Mariano Prado, man. Lo que decía Poncho, ahora sí, vos, no me acuerdo que. Poncho, que están ahora sí utilizando. Nati. No, Nati, usted no, usted habló de las cárceles. Bueno, está bien, ahorita tenemos con mi intención de curioso, sí, curioso, estimado. Qué vacilón que los árbitros todos tengan bigote, ¿verdad? Eso es Movember, hermano. Qué bueno, ¿eh? Estados Unidos en la lucha. ¿Te das cuenta que yo no soy la única Fashion Police? Los jugadores utilizarían, pero todavía tienen 16 años. No, aunque no crea, hay un sí, problema de que o sea, yo creo que tiene cédula. Hay cédula. Remate por parte de Prado buscando ahí. ¡Qué buena! Se la comió. Se la comió cuando intenta. ¡Ole! ¡Ole! Ese caño vale. Y Fallas haciendo de las suyas también. J-Lo Fallas, como decía Porritas. Hay que cambiarlo, hay que ese jugador ya. Sí, sí, jugador que dice mi papá. Vea. ¡Ole! Aunque creo que fue medio obligado también, ¿eh? Sí, pero sí. Pero sí cuenta, sí cuenta. Para mí cuenta. Intencional, sí. Ole, buena. Pasabola ahí que está haciendo el Team Fire. Muy peligroso. Fallas. O sea, la cancha. Sí, sí, sí. Intentan salir jugando ahí puro. Meta. Puro Grecia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece ahí, siente madera. Bueno, y por fin están usando las paredes, que no lo estaban haciendo los equipos, ¿verdad? Eso mismo era lo que decía ahora. Sí, ahora sí. Jaylo aprovechó incluso para hacer un golazo ahí de pared. Otra buen pase ahí de pared. Hay que soltarla. ¡Ole, papá! ¡Vaya! Se va con falta. Sacó man, el. Repítame eso ahí, don Andy. Esa jugada ahí en la esquina. ¡Ay, vea! Sacó la roja. Claro, hombre. Claro, esa es tarjeta. Porque él sacó la magia al 10 y lo hicieron bajado. Sí, antito de don Andy. Que fue un jugador, pero miedo. Ahí está, J-Lo sacó la magia y el otro jugador sacó pero el hacha. Sí. La famosa cinta madera. Ahora sí. Ahí está, Don Randy la tiene, véalo. Ahí el más llega, tiene el balón y dice, tome papi. ¡Ole! Sí, hasta a mí me dolió. ¿Verdad? Como decía mi amigo, lo dejó como un pescado fuera del agua. Es correcto. J-Lo Fallas poniéndose la camiseta del jugador Gatorade del partido. Qué buena transmisión, man. Me veo los toros yo después de esto. Por lo menos en el reto, ¿verdad? Por lo menos. No, ya el reto pasó, sí, ya salió airoso, cosas. Sí, ya fuimos. No fue bien, man. Gracias a Dios. Nati, ¿usted ha hecho el reto? Sí, Michi, por eso quedé como con un leve así, tic. Nati, Michi, fijo, ha hecho como 5 retos. Pero es leve, leve. Qué bueno. ¿La costó el toro, Nati? Vea, hizo la peor tontera, me dice. Ay, se le echó el hombro, papá. Pase lo que pase, no se tire al piso. Y fue lo primero que hizo. Cuidado, jugando. No, bueno, reto, exactamente. Ole. Uf, no, papá, esa era suya de una vez. Recupera fallas y ahí está el golazo. Golazo, madre. Sí, señor, el segundo gol para J-Lo Fallas. Tercero, me parece. Yo tengo aquí el segundo. Ah, bueno, no importa, igual van 7-3. 7-3. Un gol más y elimina, me parece. Ya no. Oye, qué calidad de muchacho, porque gol. Perdió la bola, la recuperó y con un solo movimiento dejó el otro acostado ahí, lo puso a rezar hasta ahora. Es correcto. Excelente gol de Josué Gutiérrez para quitarle esa posibilidad del gol para eliminar. 7-3, ¿verdad? 7-4. Con ese último gol, es que te perdiste el último gol. Seguro, yo tengo 7-3. Sí, no, José Gutiérrez acaba de anotar para el Team La Tagada.
Cuidado, cuidado. Claro, falta. Falta de Deynon Miller, lo jaló y aún así reclama. Qué maña tiene, pero algunos. Era evidente. Ahora sí, papá. Los últimos dos minutos. Dos minutos y también penal. Que es esta. Este tiro sin ninguna barrera. Directo. De lado a lado. Y valdría dos. Sí. La botó, no, la botó. Recupera otra mano, otra mano, pero esta fue defensiva. A ver qué dice el árbitro. A mí me pareció que fue sin culpa esa. Yo digo que fue sin culpa, sí, también. Sí, sí, sí. Quiero verla de nuevo. Deynon Miller es el que. Qué raro, Pablito, vos siempre controversia. Así es. Si estamos diciendo que fue sin culpa. ¿Sí? Ya uno como morado se acostumbra a los ayudos arbitrales. Esa fue mano de Demo y viene otra vez el tiro libre o tiro de penal, como quieran llamar. Y este sí entró, señores. Este sí entró, vale doble. Y ahora sí. ¿Cuánto vamos, chicos? Ya elimina. O sea, para ver qué me dicen aquí de producción. Ya. O sea, para ver. Yo tengo entendido que quería eliminar ya. Si este es doble, elimina, porque aquí tenemos ya 9-4, tengo yo. ¿Sí cuántos tienen, Marín? 9-4, exactamente. Chapa, ¿se pregunta ahí? Pues eso, porque es más, ni el árbitro sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Seguro? Sí, señor. 9-4, termina el partido. Entonces, elimina en los últimos dos minutos el Team Fire con un juego bastante bueno, con bastante garra y con una excelente participación de este que está hincado. Agradeciéndole a Dios, J-Lock Fallas, el jugador para mí, yo creo que para Politas también, no sé, para Poncho y para Nati. Para mí también, la verdad es que sí, debo decirlo. Ya me perdí las últimas jugadas y sí. Pero estamos viendo aquí el resumen ya de este primer partido de la tarde. Qué buena esa jugada. Con la magia, exactamente, la jugada ahí del estilo de Sisu. Además, le voy a agregar a eso, mi estimado compañero, que los tacos que usa le van color y borda. Fashion Police Van Edition. Qué bien, Nati. Ese fue un golazo ahí, jugó con las paredes. Se autosirvió el balón y hizo un buen gol. Sí. La recuperación de Fallas. Es el golazo, porque ahí, papi. La pinta, se la comió entera la pinta. Sí. Ese fue el penal, el primero que se falló, sí. Que increíble. Ese hubiera terminado el partido todo. Y ese ya fue el que eliminó. Qué buena esa toma, don Randy. Buenísima. Después de la mano de Deynon Miller, que hizo la mano, se fue el penal y de esta forma quedó el 9-4, la diferencia de 5 goles, aunque faltaba poco, ¿verdad? Es correcto. Faltaba menos de 2 minutos. Sí, 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 ya el partido estaba y creo que ya era una brecha un poco. Un formalismo. Sí, exactamente. Ah, qué lindo, Valerín, qué lindo que hablas, porque es cierto, más bien formalismo. Bueno, aunque estaban los dos minutos, los goles de cabeza o de cuca hubieran también hecho la diferencia. Natalia Rodríguez, Fashion Police del BAM. Gracias, gracias, compañero. ¿Qué se sienten los chicos? Háganle para acá, corran para acá conmigo. Que vienen llegando, vienen calientitos, vienen salidos de horno, chicos. Ustedes vienen con esa euforia, esa garabía. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se siente? Al principio pensábamos que no íbamos a hacer nada, pero nos pusimos positivos y al final, gracias a Dios, se pudo lograr la meta. Ok, bueno, por acá, ¿qué se me hizo? Es usted, es el 10. A usted lo estaban halagando, pero todo el mundo. Y estaba agradeciendo al final a nuestro creador. Cuénteme, ¿qué le estaba diciendo usted ya en lo más profundo de su corazón? Que y primero poner a Dios en primer lugar. Y que por él logramos esto, y no solo yo, es todo mi equipo que me ayudó a sacar esto, todos juntos. Eso, muy bien. Ok, ¿qué le dicen ustedes a sus próximos rivales? Y que vamos con todo, no nos vamos a dejar y a ganar la final. Eso, o sea, es una muy buena actitud. Pero bueno, chicos, ustedes tienen que recuperarse, así que por favor, a tomar muchísimo, muchísimo Gatorade. Ahí está su familia, ¿sí están las familias de ustedes? La del 10. La del 10, o sea, todos con usted. Todos con él, ahí está su familia y todo gritando. Pues muy bien, Valerín, vamos con vos que tenés más información. Burritas, esos son los líderes positivos, porque se me viene a la mente, yo creo que a todos, al ver al 10 hincado, a Keylitos, San Keylor, nada más.
La verdad, no se me vino a la mente, pero excelente ejemplo, madre. Es que, ¿quién es el que nos enseña esa noción? Sí. Salgueiros, tenés razón, tenés razón. Vamos a ver entonces ya los perfiles del siguiente partido, de la siguiente llave entre los Galácticos FC y Capazú. Vamos a ver los perfiles para conocerlos más. Bueno, nosotros somos el equipo Capazú de San Rafael de Heredia. Venimos a darlo todo al BAM para lograr pasar al barco y tener una gran actuación y quedar en alto, ¿verdad? El nombre de San Rafael de Heredia. ¡Vamos! Hola a todos, nosotros somos los Galácticos, nosotros dos somos de Moravia, él es un compa de Puriscal. La semana pasada vinimos, luchamos, llegamos a semifinales y no pudimos clasificarnos al barco, pero esta semana lo estamos volviendo a intentar y vamos a darlo todo hasta morir. Cara de garra, se despedían para entrar ya a la cancha, ya están calentando los segundos dos equipos que sí. Darán la magia y la garra en esta cancha. Lo interesante de los Galácticos FC es que son solo tres, o sea, no hay cambios, papá. Aquí tienen que ser bien hidratados, jugar muy inteligente y si alguno le llega a pasar algo, saber utilizar el Gatorade. ¿Verdad? Es correcto, man. Que claro, ¿verdad? Que fue por decisión propia, se les quitó a última. No, decisión propia, porque creo que ellos hicieron la semana pasada, si no me equivoco, y estuvieron también tres nada más. Bueno, esa es la decisión que tomaron los Galácticos, pero vamos a ver si no les juega en contra, como dice bien Porritas, porque de ahí una lesión, no sé, pueden pasar mil cosas. Claro. Y también todas las mejengas, se llevaron, los Galácticos todas ganaron en bicicleta ahí, por diferencia de 5. Y el equipo de Capazú también con la misma dosis. Vamos a repasar los jugadores en Galácticos con el número 10, Gabriel Castillo. El 5 es Christopher Alfaro. Y el 7, Anthony Fernández. ¿Quiénes son los de Capazú? Jeremy Gómez con el 7, Lester Chávez con el 10, Walter Hernández con el 9 y Sebastián Valerio con la número 5. Que creo que es el que se queda fuera ahorita, me parece. Creo que queda fuera, déjame para ver este número. No, queda fuera. El número 5 Sebastián Valerio. ¿Qué? Toda la razón, inicia este primer tiempo entre Galácticos FC y Capazú. Más grandes estos rojos de Capazú. Sí. Vamos a ver si los negros de Galácticos FC tienen la magia para contrarrestar el físico. De momento, tocando ahí en la zona baja, en propia cancha. Nati. Dígamelo. ¿Qué te parecen esos tacos blancos ahí? Que están ahí. Vida, después porque me acaban de apagar el monitor, entonces ya voy para la cancha. Sí, vamos a tener que subir. Bueno, aquí los esperamos entonces. Bueno, ya llegamos. Cuando casito Jeremy Gómez pone el primero para Capazú, con un buen remate ahí. Intenta salir, Galácticos, calentón de Gabriel Castillo. La tiene Gabriel Castillo, intenta salir, tocándola para Anthony. Recupera, fuerte la garra. Una fuerza, papá. Fuerte ahí, Christopher. Mete cuerpo, Christopher. Lo marcan dos. Ahorita, cuidado, porque puede falta. Y pita falta a favor de quién. De Galácticos, me parece. Porque para mí también fue media falta técnica ahí. Que... Sí. Otra vez lo vamos a bailar. El árbitro lleva un par de bailes. ¡Ojo, padre! Está claro, llega atropellando Gabriel Castillo. Con fuerza ahí, se le salió la garra. Sí. Ahí está. Nos recuerda, sí, aquí el comentarista del Bama Arena, que 5 fouls y se viene el penal. Buena salida ahí. Con un puro toque y toque. ¡Uy! Le hizo colocar. Yo creo que le dio al mundo, más bien. No, hombre, ¿le era colocada? No, que va. Entre magos nos entendemos, correcto. Ah, bueno, qué dicho. Intenta salir el equipo de Capazú. Uy, papá, ahí. Tome, coma. Aplicando la famosa salimos Carmelita, es correcto, man. Salimos Barrio México. Bola arriba. Cancha neutral. ¡Gol! Ese fue el primer gol de Galácticos. Anthony Fernández pone el 1-0. Muy bien. Saca ahí, es el árbitro, man, que tiene bailados con ese increíble balón que tiene. Intenta la individualidad ahí, Jeremy Gómez. Para poner la paridad, la bola la tiene Walter Hernández, el remate. Muy buena
cabeza. Recupera Walter, tira arriba, la recupera ahora Castillo para Galáctico. Neta. Ole. Bastante físico este partido. Sí, sí, sí. Sí, va de afuera. Uy, no, regalado. Le faltó aprovecharla, eso sí, estaba apenas. Ay, un regalito de Navidad. Ya veis, sabía fácil. Parece que todos tienen la escuela del pase. Ole, de salir jugando. Ole. Ay, no, así. Había que preguntarla. Viene la ofensiva, el equipo de Capazú con Lester. Lester manejándola. Bueno. La recupera. Se apresura ahí. Le falta contarla un poquito más, ¿no? Ahí en la número 7, que es muy bueno, Anthony Fernández. Sí. Y Anthony a veces apresura mucho también. Sí. Cuando es precisamente el que la busca ahí, comete falta. Falta ofensiva de Anthony. Y bola para arriba, para el lado de Capazú. Saliendo con el balón, Walter Hernández, apertura. Jeremy la tiene. Buena jugada. Ole. Recupera a Gabriel. Nuevamente se planta fuerte ahí, Capazú. Qué buena esa, man. La jugada por atrás. Partido de Tommy Dene. Ahí buena baja. La quinta intentaba hacer Jeremy. Ahí está, 2-1. La salida. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena salvada! Se pegó a Jeremy Gómez exponiendo el físico. Tirándose. ¡Qué hombre, madre! ¡Qué varón! Mira, esa vara fue como la barriga de cabeza de ¿cómo se llama? El brasileño de la liga. Uy, madre, que esa bola entra. Ahí no va a hacer nada. De algo no sirve nada pegarle hacia el mar, correcto. Y de momento Jeremy, para mí es el jugador que hizo esa salvada. Jeremy Gómez con un 2-7. ¡Uy! Entró el segundo gol para Anthony Fernández. Para mí es Anthony Fernández. Que de hecho, compañeros, con permiso, me encuentro aquí con una de las fanáticas de los Galácticos. ¿Cuál es su nombre? Nancy. Nancy, cuénteme, ¿usted es familiar de cuál de todos? La mamá del 5, Christopher Alfaro. Ah, muy bien. ¿Y cada cuánto entrena Christopher? ¿Cuántas veces le escapa la semana para decir, mami, voy a jugar una mejenga? Todos los días. ¿Y qué juega más, mejenga o PlayStation? ¿Mejenga? Sí, mucha mejenga. Bueno, y en estos días que nos estamos preparando para hoy, ¿qué le ha comentado usted? Gol de Gabriel Castillo. Venga, apoyarlo nada más y que venga a disfrutar. Excelente. Ahí lo tienen, chicos, también los papás, como les decía ahora, dándole ese fuerte apoyo. Pero vamos a ir con Poncho, que tiene a otro de los seguidores, por supuesto, aquí desde el banco. Sí, así estamos con un amigo que es de seguidor del equipo de Capazú. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es sobre? Y los muchachos, ¿qué más? La están viendo dura, ¿verdad? Sí, la están viendo demasiado dura, sí. Pero hay posibilidades. ¿Saben? Hay que ponerle nada más. ¿De dónde es que son ustedes? De San Rafael de Heredia. ¿Y ahí cuál es el que puede cambiar la situación, man? Yo creo que entre todos, ¿verdad? No solo uno, sino entre todos como equipo, ¿verdad? Gracias, estimado. No, y la verdad es que aquí se está viviendo fuerte porque el partido está parejo y todos quieren ir al barco. Así que les doy el pase de nuevo a usted, amigo Valeric y Porritas. Dos buenos goles nos dieron Gabriel Castillo primero para Galácticos poniendo el 3-0. Y Walter Hernández, el número 9 de Capazú, hizo el descuento. Es correcto, 3-1. 3-1, sí, señores. Buen partido nos está regalando. Ah, qué buena semana aquí. No, aquí esta hora es un equipo. Sí, sí. No es uno el que puede hacer la diferencia. Sí, sí, me gustó. Uy, más, esa va para gol. Meta, vaya. No se comió la bronca de decir un solo nombre. Sí, muy inteligente. Sí. Christopher, ahí, pase con Anthony. La recupera ahora Capazú intentando salir. Tiene que tirarla larga. Gabriel Castillo tira para Hernández. Fernández con pase. Muy arriba esa bola. Uy, papá. Ole. Qué buena esa, mano, usando la pared. Claro, y ahora se viene uno. Sí, va. Uy, wow. Ahí está. Casito se le va. A Cristo Pelparo, que hizo la mamá hablando de todo un poco. 4-1. 4-1, golazo. Buena pared ahí, buen pase. Tremendo contragolpe, sin duda alguna. Aquí la afición le está reclamando al equipo que no bajó a tiempo después de que perdieron la pelota. Y hay un cambio, les reporto aquí. Está entrando el número 5. Que completa la alineación con el número 7 y con el número 9, muchachos. Sebastián Valerio es el jugador que está entrando. Sale a descansar Lester.
¡Uy, no! ¡Se la comió! Buena jugada del que viene entrando Sebastián Valerio, pero se la comió. Y ahora sí, golazo. La revancha para Sebastián Valerio y pone el marcador 4-2. Todavía hay partido. Así hizo la de Jafet Soto, el equipo de Capazú, porque hizo cambio e inmediatamente cayó el gol. Saludos a todos los heredianos que lograron meterse en estas semifinales también. Régale, le cuento que Heredia pinta para campeón. Sí, eso lo refuerza, ¿verdad? 2 minutos, gol vale doble. El remate. ¡Uy, Dios mío! Sebastián Valerio la tuvo después del remate de Jeremy. Porras. Sí. ¿Puedo decir algo? Dígame algo. Sebastián ha sido un cambio revulsivo. ¡Ah, no, por qué! Entre los dos quedan en desventaja. Quedan en desventaja. La tiene Jeremy peleándola ahí cuando cae 2 goles. Sebastián Valerio pone 4-4 empata con esta regla de los 2 goles en los 2 últimos minutos. ¿Qué fue que hizo? Sebastián Valerio. Sebastián Valerio, ya con eso el hat-trick. Qué buena, man. Se merece que le diga el cambio revulsivo, man. Claro. Sí, totalmente. Por mucho. Opa. No pasa nada, porque fue tirado desde a la cancha contraria, exactamente. Regla número 5, capítulo 24. El BAM. Natalia, vean, los tacos muy blancos los tiene el jugador Walter Hernández, que es el que está saliendo. El 9, lo estoy viendo y ahora le voy a preguntar si son nuevos. ¿Son nuevos o es muy aseado? Si no son nuevos, yo creo que son nuevos. Si no son nuevos, que me diga cómo los lavo. Porque yo... Bueno, una buena medida sería con bicarbonato, ¿verdad? Sí, es cierto. Uy, la remontada. Buena. Le dio con todo. Está saliendo Walter Hernández ahora con la ofensiva del equipo de Capazú. Usted sabe que yo no pregunté cómo es Capazú o Capazú. El mago Capazú me aparece ahora cuando... Voy a ponerle aquí la tilde. Confirmado, Capazú. Linda, gracias. ¿Y alguien sabe por qué es? Está en el primer tiempo. Porque lleva la tilde al final, nada que es. ¡Vente! Vamos a preguntarle aquí, Capazú. ¿Por qué Capazú? ¿Alguien sabe por qué Capazú? Colegios. Por el colegio, Capazú. Cuando estamos viendo el resumen de estos primeros 5 minutos... Marcador 4-4, partido intenso y aprovecharon esa regla del último gol, vale 2. ¿Qué les ha parecido, compañeros? A mí me parece muy intenso, la verdad. Ha estado, ya ahorita que nos venimos para acá, estar con la familia, aquí es intenso, aquí la cosa es intensa. ¿Puedo hacerle un homenaje a Claudio Cicia? Puede, total. ¿Puedo hacerle un homenaje? No. Dele. Yo creo que ha sido un partido muy interesante. Todos los que nos gusta el fútbol, de verdad brindemos por este primer tiempo. Grandioso. Muy bien, mi reycito. Gracias, Claudio y Gerardo. No, definitivamente creo que el cambio de Sebastián ha sido muy importante porque es un muchacho más fuerte que no ha tenido miedo en meter el cuerpo y mandar alguno a la lona. Y también pues tuvo participación directa en los últimos goles que le dieron el empate al equipo de Capazú. O sea que por el momento le das el jugador Gator de la América. Sí, exacto. Entró sí, con la pieza bien puesta. Gator, correcto. Aunque esa se la comió, ¿verdad? Sí. Sí. Pero es parte de, la verdad, el partido se ve parejo. Creo que el otro equipo pues no supo aprovechar los últimos 2 minutos y el golpe psicológico que tuvo ese gol los jodió un toquecillo. Y ahí está la revancha, justamente está lo que decíamos. 4-4. De Sebastián Valerio, quien botó esa bola y a la jugada siguiente logró anotar. Y ahora... Ya lleva 3 el hombre. Lleva 3 con el gol doble que hizo. Es correcto. 4-4 se... De parte de esta primera mitad. Es hora de agarrar equipos, Valerín. ¿Con cuál va usted? ¿Es hora de qué? De agarrar equipos. No, ¿con cuál va? ¿Está loco? Agarra un equipo. Jamás. Agarra un equipo. Jamás. Yo, todos son mis hermanos. Poncho, ¿cuál equipo usted, man? Poncho, ¿qué un equipo? ¿Cuál equipo quiere? Es que, madre, es que qué complicado, porque ¿qué? Es que dice la mamá del muchacho aquí que hay uno de Puriscal, madre, se sabe cómo lo jala uno la sangre, ya, madre. Ya va, ya va. Y eso que soy árbitro, madre. Qué madre, ya. Natalia va por el uniforme más bonito. Sí. No, yo le voy a decir, de hecho, que el jugador Gator y Mike más fashion es el número 5. Con los tacos blancos, ¿sí? No, ese no es el 5, no, es el 9. Ah, perdón, discúlpeme. Es el jugador Gator y Mike fashion. Sí, sí. Walter Hernández es para vos. Igual lleva un gol.
¿Yo? Entonces, va a los tacos. No, y si usted lo ve, todavía anda peinadito, o sea, no, es el más fashion. ¿Quién no se despeina? Es cierto. Estamos a punto de iniciar esta segunda parte, 4-4, aquí no hay ventaja de ningún tipo. Y huele a 10 minutos, ¿verdad? Huele a 10 minutos. ¿Ustedes cómo lo ven? 10 minutos también. Perdón. Sí. Es que aquí el DJ está full galillo. Sí, el famoso DJ Max. Sí. Bueno, lo que estoy viendo aquí, estimado, desde que estoy bien cerca de la cancha, es que sí se ve como una superioridad el equipo de Capazú en cuanto a la fortaleza, porque sí son más grandes. La garra. Son más grandes, así que se puede poner complicado, creo, pero los otros muchachos tienen más técnica, pareciera. Tienen más magia. Cerca estuvo Galácticos en esa ofensiva. Pasaron enfrente del marco, solo faltó estirar un poco ahí la puntita del pie. Casi entra, de hecho. Casi entra. Qué bonita toma, diría. Oiga, ¿no le ves un parecido ese 7 a Colindres, porras? Claro, no, pero bueno. Ya vas. Sí, man, Colindres son palabras mayores, man. ¿Qué estará haciendo Colindres en Bangladesh, verdad? Tres goles hizo. Tres goles. Felita, Coli. Colindres que también fue parte del ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? No entra. Sí entra. ¿Sí valió o no valió, sí, señor? No, sí, valió porque... ¿No se valió? No, porque está desde la media, no valió. Está atrás de la media cancha. No valió. Ok. Yo vi, me confundió la señal del árbitro de arriba. Yo lo veo que está adelante de la media. Sigue 4-4, aquí el marcador que tiene su amiga, porras. Sí. 4-4, entonces sigue empate este partido. Oiga, porras, yo le cuento que ese marcador está bonito para el nuevo set de Gran Área. Claro. Ya vas a probarte las cosas de la pobre gente de aquí, ¿eh? Seguridad a revisar bultos, sí, a la salida. Oiga, eso fue una plancha, pero oiga, le cuento que apenas para el domingo que uno arregla la ropa de la semana. Eso es correcto. La patada ascendente que llaman. Le sacó la 42 ahí. Hola arriba para Capazú con la salida de Walter Tacos Blancos Hernández. Ese me gustó. Jeremy intenta subirla ahí para el 5, el revulsivo. Sebastián Valerio. Bueno, no fue. Claro. Oiga, cada vez se pone más caliente aquí el ambiente de las gradas, de verdad, porque está muy parejo el partido y llega más gente. Recuerde que pueden venir acá, ¿a dónde, porras? A la zona 5 en San Pablo de Heredia. Lo ponen en Waze, llegan directo y se traen nada más. ¡Oh! Eso fue un gol que se encontró Anthony Fernández para poner estos 5-4. Yo sé que se escuchó ahí en el fondo, era Nati, ¿o era? La mamá. Ah, ok. No era Nati. Ah, bueno, Nati. Eso no pasa en este canal. No, aquí no tenemos referencias. Con el hat-trick de Anthony Fernández, lleva el triplete y pone estos 5-4. Anda, huevo, Poncho, ahorita le van a tirar. Quiero decirle a mis amigos que yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? Yo no le puse el micrófono a la mamá. La salida ahí de Walter Hernández poniéndole ofensiva a Capazú. Ole. Buena jugada. ¡Ole! ¡Es golazo! ¡Golazo, man! ¡Golazo de Jeremy Gómez! Empata esto, 5-5. Partido de dientes apretados y todas las frases clicheras. Ah, sí. Esa transmisión, man, estaba viendo demasiado el comercial, man. Todas las frases de domingo. Sí, vale, sí. Palerín. Pero si ahorita me jalo con otra, voy a ver cuál más. Poncho tira el revulsivo, usted tira los dientes apretados, no sé, man. Parecías a un apellido Quiroz. Sí. Nati, empieza a sonar la guitarra. Nati, usted ya no podemos quedar lo mismo, no yo. Está bien. Intenta la salida Jeremy ahí para Capazú. Ole. Con fuerza, con magia también. Jeremy se da vuelta. Lo arrincona. Suéltela, por amor a Dios. Ole. Ole. Se tuvo fe, pero se arrinconó a más. Ole, pero solo. Y logra la falta con la magia. Momento, porque sí parece. Amarilla. Quiere verla de nuevo, entonces. Amarilla para Anthony Fernández. A ver. Amarilla le quedó la cara también porque fue con el zapato amarillo que le dieron. Y ahorita se pone roja y morada también. Está pidiendo asistencia el muchacho aquí. Una patadita ahí, un cariñito. Se jaló la amarilla Anthony Fernández. Pues sí, piden la asistencia, compañeros, para el jugador. Jeremy. Bueno, es correcto. Se engolosinó Jeremy ahí, ¿verdad? Ahí era donde todo el mundo en la mejilla le gritaba uno, ¡pasala! Sí.
Sí, creo que todavía a algunos jugadores les está faltando el hecho de aprovechar la esquina, ¿verdad? Porque sí, obviamente se ve encerrado y ahí pudo haberle aplicado el puntazo de tres esquinas de pool ahí, man. Sí, la pared ahí. Sí, ahí. Ah, digamos, ese mal, a la tabla al 8 se le fue ya, pa. De 8 por 4 no pasa. Bueno, compañeros, se recupera entonces el jugador número 7. Parece ser que le golpearon en el ojo, pero ya todo está bien. O sea, lo que tú estás diciendo es que estaba payaseando, eso es nada. Básicamente, pero no, yo creo que sí le dolió un toquecito. Ah, bueno. Siempre Walter Hernández con la salida del equipo Capazul, la hace bien. Intenta entrar Sebastián Valerio con fuerza. Suéltela. Se están agarrando ahí de las camisetas Gatorade. ¡Fuera! Entra con la dientona del este. Le mandó caballito, el alto. Seguimos 5-5, ¿verdad? Parece, sí, parece correcto, 5-5. Va a haber cambio en Capazú. ¿Puedo ser Gustavo López Cárcamo? Dale, Gustavo. Gracias. Mira, entró el número 10. Número 10 entra por el equipo de Capazú. Lester Chávez. ¿Y quién salió, Gustavo? Salió uno que estaba jugando. Ah, gracias. ¿Salió el que falta? Sí. Así, compañeros, según el marcador Lili, tenemos 5-5. Salió el número 9, Walter, me comunica aquí como compañero de la afición. Excelente, gracias. Entonces, Walter Hernández es el que estaba manejando la salida del equipo, se va a descansar. Ahora vamos a ver cómo le va con la salida, se ubica ahí abajo el Lester Chávez. Suéltela. La tiene Lester, precisamente. Busca el rebote. Jeremy. Jeremy busca el espacio. Nada con eso, soltarla. Nada con eso. Tome, árbitro, guarde. Perdón, es que ahora me eché un yo con el árbitro aquí al frente en cafeterapia. Creo que se llama Magura Nota, no es ahí. ¡Falta! Ahí se vea. ¡Ey, árbitro! ¡Cuidado! Amarilla para Jeremy Gómez. Ah, pero juega falta. Sí. El más juega bien de pecho, ¿no? Ese es el toque de los árbitros. Claro. La culpa siempre es del jugador. Ahora se están quejando y todo de por qué los equipos la tienen con el arbitraje. Yo nada más me hice el loco. Martín, señor. Me estoy hablando aquí con los muchachos en la gradería porque no es por fin. A Nati solo le falta dar la sección de deportes de Teletix. Sí. No, ya estaba, perdón, ya estaba. No, que le estabas comentando, muchachos, que claramente es tres jugadores mientras el equipo de Cabo de Granja ha hecho dos rojo, cambios ahí, bueno. Creo. Como vos. Para vos, G-Active de Gatorade. Agua con electrolitos y sin calorías. Para ayudarte a reponer lo que perdés al hacer deporte. Gol de oro. Creo, si no me equivoco, Poncho, se me corrige que el año pasado tampoco ninguna menga llegó al gol de oro. Me parece, ¿no? No lo recuerdo realmente, creo que no. Y esta menga, la verdad es que fue por lo que ustedes estaban comentando, de verdad, los dos equipos con los goles en los últimos dos minutos y cada uno tuvo su tiempo. Me parece a mí, no sé. Sí. Pero al final ganó este. Cualquiera de los dos era justo ganador, me parece. El primer tiempo, ¿te parece más de Capazú? ¿A mí o a Poncho? A los dos, o a los tres. Para mí sí, totalmente. Totalmente era de ellos, y más con el cambio que hicieron en ese momento. Y ya luego fue, es más, casi que en los últimos dos minutos fue que Galácticos por ahí le puso sabor. ¿Por qué fue eso? Le puso más sabor. Y chicos, ahora sí, aquí tengo la mamá tranquila, ya después de que mandó 50 audios por WhatsApp. Este grupo de WhatsApp, ¿a quién tiene ese WhatsApp? Al papá, oye, se lo gritó, no sabes, ese pobre papá se estaba trabajando, ahorita está asustado de los gritos que le pegó esta mujer. Pero ahora sí, mamá, ¿qué es lo que viene? La preparación en casa, porque usted es la que decide, ¿verdad?, que come ese chiquito.
Muy bien, muy bien. Entonces, muchísimas felicidades. Chicos, ahí ustedes tienen imágenes del partido. Ahí estamos viendo las repeticiones. Y recuerden que con Gatorade los jugadores están recargando su vida, su energía para correr todo el partido. Todos los jugadores de este PAM TV están hidratándose y llenándose de energía con Gatorade. Ay, qué bueno por hacer contra el árbitro, qué tan épico, madre. Es, casi toda la bota ahí. Casi la comen, sí. Casi la bota. Poncho, ¿a dónde estás? Estoy acá con los ganadores de este partido, hasta el gol de oro llegamos. Estoy con Gabriel, Christopher y Anthony, que se les nota que dieron todo en la cancha. Muchachos, después de este partido, primer tiempo. Ah, sí, ya, el full respawn y todo, veo por aquí, aquí, no, aquí, a este lado, este man. Porque sí se dio todo en la cancha, estuvo duro el primer tiempo, lo terminaron al final con una buena ventaja y al final pues terminaron empatados y el segundo tiempo se puso complicada la situación, pero llegó el gane. Sí, gracias a Dios nos dio el gane, al final del primer tiempo llegamos con una ventaja de 2 goles y por el gol de que vale doble nos empataron, pero en el segundo tiempo fue igual. A muerte y llegar al gol de oro, ya las piernas de nosotros no vamos, somos 3, no traemos cambios, pero al final digo que vale todo el esfuerzo que hicimos para estar ya en la final. Perdona, y eso es el punto que iba a tocar. Ustedes son solamente 3, hablaba ahí con la gente en la grada que decían que se les quitó uno al último minuto. Este va un partido muy muy importante ahora con un equipo que ya vieron. A ver, vos ayúdame con eso, ¿cómo ves el rival que les toca? Es un rival que pues acaba de ganar y eso les daría el pase al partido. Contentos también por el pase a la final, ya sabemos cómo juegan, la semana pasada nos enfrentamos a ellos, les ganamos, pero igual no hay que confiarnos y a luchar hasta la final. ¿Y a dónde sacamos fuerzas para este puesto que falta? Porque los veo de verdad bien deshidratados. Hay que sacar fuerzas de donde no hay. Último raspones, quedar toda la cancha, simplemente. Felicidades muchachos, de verdad, yo estamos viendo, vimos el partido y todo el mundo lo vio en casa, son 3 nada más, el otro equipo pues tuvo sus 2 cambios, hizo, rotó a la gente y demás, y ustedes vieron desde atrás para sacar el resultado, les toca un partido bastante interesante y suerte en el estadio. Vamos allá con Valerín y Porritas que están arriba en donde está el estadio de Tau. Porritas, lo chuzo de esto son precisamente esas reglas, que todo cambia. Sí. Vamos a conocer ahora sí al siguiente partido, a los siguientes equipos, el Team Futsal y Atillo FC, Atillo Representing. Vámonos. Buenas tardes, somos el equipo de Atillo FC, ellos son mis compas desde hace 6 años, venimos a darlo todo, somos el equipo Garra, venimos a darlo todo para montarnos a ese barco. Nuestro equipo se llama Team Futsal, nosotros somos de San José y la semana pasada vinimos y luchamos, llegamos hasta la final. Lamentablemente la perdimos, pero hoy venimos con todo para llegar y pasar al barco y ganar también allá. Los dos equipos estamos viendo ya en la cancha de este PAM Arena. El Team Futsal tiene con el número 5 a Kendall Quiroz, con el 9 a Kevin Leiva, el 10 para Josman Ramírez y Nelson Chacón con el 7. Y tenemos ahí a Bayron Abarca, a Frankie Palma y a Jesús Chávez de Atillo FC, que me imagino que es el equipo que va a apoyar Poncho ahorita. Otro equipo de 3. Interesante eso, ¿verdad? Que se vienen nada más los 3 a jugar. Sí, sí, sí. Y esos son del Team Garra ya. Manda que se le quite uno al último con esta mejilla tachuza, ¿ah? Sí, no, y lo que se debe estar lamentando, porque sí, sí, sí. Imagínense, están a 2 partidos de irse al barco. Al barco. ¡Ey! Falta cuando intentaba pasar ahí Jesús Chávez y lo cerraron entre los dos, le dijeron por acá, ¿no? Intenta salir jugando ahí Byron Abarca. Buen pase nuevamente. ¡Uf! ¡Ole! Kevin Leiva sacando la magia, sí, la pierde. Sí, sí, sí. Sale jugando el Atillo FC con Frankie Palma. Frankie. Byron se va por la esquina izquierda. Recupera, cuidado. ¡Uy! Buena salvada. Línea. Falta ahí. Buena salvada ahí de Kendall en la línea. Esa vara fue, pero oiga, así, en el último minuto, fue Reinaldo Parce en Estados Unidos.
ejecutando ahí la jugada de salida del equipo del Team Futsal. Recupera rápidamente Atillo FC por medio de Frankie Palma. Les dando vuelta ya la jugada. Jesús Chávez intenta ampliar ahí la cancha. Ole, uf, la pierden mal en un sector complicado. Nuevamente sí. Jesús. Ay, y decirle a todo el mundo que digamos que el Atillo FC, igual, todas las megas que ganó, pues, se ganó por bicicleta. O sea, se fue a la diferencia 5. Por diferencia 5 se fueron de una vez. No tuvieron que jugar todo el rato. Compañeros, y hablando del equipo de Atillo, hay un jugador, el 9, que destaca porque evidentemente es mucho más alto que todos los demás y tiene mucho más cuerpo que como tal que vez sobre... Exacto. Como que tiene 20, ¿sí vos? Sí, sí. Le está pidiendo sobre el resto. Y precisamente Jesús es el que queda resentido ahí después de esa falta. Pura payasada. ¿Resentido o drama, de actuación? Drama queen. No, pero sí fue una buena entrada. Sí, lo pegó una levantante. ¿Y cómo se levanta tan rápido? ¿Eso es lo que alguien que le explique? Ah, porque más se hidrata con Gator, más. El Gym Factor de él. Sí, claro. Va en la ofensiva este equipo de Team Futsal. Queda el Quirós metiéndole fuerza ahí. Recupera los oriundos de Atillo. Buena pared de cabeza. Y está con que las barreras no se podían hacer, pero bueno, sí, aquí, aquí valió. Sí. Están entrando con mucha fuerza, aunque no ha habido una entrada muy artera. Eso es cierto. Buena pared ahí para salir jugando. El equipo de Atillo que la toca bien. Remate. Compañeros. Sí. Están revisando aquí las estadísticas y en 4 partidos el equipo de Atillo solamente recibió un gol contra los guerreros que ganaron 6-1 y después los demás partidos fueron 5-0, 5-0 y 6-0. O sea, tienen defensa sólida ese equipo de Atillo. Muy buena esa. Muy buena. Jesús intentando ahí. Nada más quiero decir que se cuide Cristian Sandoval y Pacheco. Sí, totalmente. Tiembla. Está intentando ahí salir Frankie Palma de esa situación. Atrás está Jesús la recupera, intenta abrir ahora, no, ahí se da vuelta, no la pasan, sí. No la pasan esos jugadores. Jesús, suéltala. Jesús, falta, claro. Ah, se me como se tiró un toquecillo, ¿ah? Sí. Porque antes Josman, también, sí. Josman Ramírez es el que antes voló a Jesús. Y Natalia dice que le va a pedir la cédula a Jesús. Sí. Yo lo estoy viendo muy fijamente, yo no sé, estoy intentando cargarle bien la edad. No entra el gol para ninguno de los dos equipos cuando la recupera Atillo. ¡No! Y Jesús por poco la tira. Desviadita. Compañeros, hacerle la olla también a Team Futsal. ¿Sí? Ellos lo que tienen la fortaleza en la delantera porque hicieron 30 goles en 4 partidos. El más fuerte fue el que pagó los platos rotos fue el Falcón Junior, que se llevó 11 goles del equipo naranja. Buena ofensiva entonces del Team Futsal, que empieza a armar la jugada desde su propia cancha, despacio, sin presión ahí, por irse rápido, y eso a veces es bueno, pensar para jugar. Sí. O sea, como más lento, ¿no? Esta mexicana, más calculada. Compañero, nada más quiero contarles que es la tercera vez que cae el número 10. Podría ser contratado en primera división fácilmente. Sí. Pero yo no, ¿verdad? Yo no, y no, el drama queen no, ¿verdad? No, ahí el Neymar Challenge. Está pasando el primer filtro, Jesús, para la primera división. ¿Sabe qué le falta? Reclamar, porque cae y no reclama. Sí. Tiene que levantarse y es el siguiente paso. Sí. Démosle chance. Poco a poco, sí. No, lo vacilón es que no da vueltas como debe ser. ¡Oh, primer paso! Jesús Chávez pone el 1-0. Ah, pero no le tenía fe, ¿verdad? ¿Qué tiempo de jugar en primera? A los latan, papá, ese gol. Es correcto. Ese gol de Yaler doble, güey. Sí. Qué pepino. Óigase, papá. Y la tira allá por donde está Natalia y Pocho. Eso me sonó como cuando jugaba Calodí García en Zapriza hace como 20 años. Güey. Despeje largo que llamaban. Ojo. Intentando abrir el espacio ahí, el 9 Frankie Palma de Atillo FC, ole. Llega bien a recuperar la defensa el equipo de futsal. Voy a tener que ir a la clínica Solón Núñez para ir a pedir el expediente de ese 9. Sí, claro, claro. Ese va a tirar 24. No, demasiado gay en su vida. Pero ese es el 9, usted decía el 10 también. Dos. No, para ser los dos.
hacer una revisión exhaustiva de todo ese equipo. Del la, el registro. ¿Sabes por qué creo que es esa vara? ¿Por qué? ¡Qué grandes estos jugadores! Hacete grande vos también con Johnny's Proteína. Todo delicioso sabor de Johnny's ahora con 5 gramos de proteína para rendir siempre con fuerza y energía. Búscalo en tu supermercado favorito. Gracias. ¡Ah! ¡Lita! ¡Le da duro al Johnny's! ¡Por eso era con Johnny's! ¡Le da chupón de Johnny's! ¡Todavía toma chupón de Johnny's! ¡Se lo atatuna! Y Jesús empieza a reclamar el árbitro. ¡Cuidado! ¡Nos escuchó! ¡Nos escuchó! Ya están los más, ¿cómo se dice? Los visores. Sí, sí, sí. Estimado Porras, tengo una pregunta para vos. ¿Qué te gusta más, la lona o el contenedor? Ah, la lona, porque la gente no se golpea, bueno. Sí. Es que más, el contenedor, más, yo no sé cómo... ¿Cómo no se romperon? Más, como nadie se cortó ni nada, la vez pasada. Pero es que era más, creo que la vez pasada como era más chiquitito, entonces no era para tanto golpe. Pero... Pero ahora con la nora me gusta porque por lo menos ahí rebotan. Un tema de seguridad, pues veo mucha el equipo de Atillo reclamando fuertemente las decisiones arbitrales y ya dice que quinta falta y viene amarilla para quinta el Quiroz por esa mala crianza, se lleva la amarilla y se lleva el regaño del referee. No estuvieron de acuerdo con esa falta pitada, que para mí sí fue falta porque lo obstruyeron los dos. Hay cambio. Dígame, entró Nelson Chacón con el número 7. Y salió Josman Ramírez, el número 10. Linda. Ah, sí, dos minutos. Doble, papá. Está por terminar esta primera parte, pero estamos en la hora del gol doble. Buena la apertura. Intenta entrar como de lugar el equipo del fútbol sal. Opa, viene gol. Gol y vale doble este gol de Bayro Gabarca. Que pone 3-0 esto. Golazo de Bayro. Vea, estamos celebrando. Ay, qué. Están a dos goles. Si meten un golcito más, es correcto. Y le pone candela entonces futsal para no quedarse afuera tan rápido. Buena, intentaba Kenta Quiroz llegar. Ahí la tiene. Jesús y gol. Elimina. Golazo de Jesús Chávez que pone esto 5-0 y elimina en el primer tiempo al Team Futsal. Señores, qué partidazo. Están bravos los de Futsal, están frustrados, pero la verdad que se ganó todos los merecimientos. ¿Qué pasó? Aprovechando 100% la regla, el equipo de Atillo con dos goles en los últimos dos minutos que le lograron hacer subir el marcador a 5 y con eso eliminan en el primer tiempo al equipo Team Futsal. Algo muy importante es, y lo veíamos con el equipo anterior, la ventaja que tiene el equipo de Atillo ahora. ¿Por qué? Porque llega con 20 minutos o 10 minutos más bien, con más tiempo de descanso, y eso les va a generar, obviamente van a llegar con bastante Gatorade en su cuerpo, así que también eso les va a ayudar, pero les cuento que a jugar esta intensidad con solamente 3 hombres, claramente este es un gran resultado para el equipo de Atillo. Y lo que decía Poncho, nuevamente vuelve a dejar a su rival en cero. Sí. Son fuertes ahí en defensa y evidentemente también con excelente ofensiva. Ah, y esto deja muy claro que cuando cualquier equipo contrata ahí jugadores ahí, madre, de unos ciertos años para arriba, esto que hay experiencia, papá. Eso tiene este equipo, madre. Que tiene más de 18 años. Bueno, ellos vamos a ver si le van a pedir la cédula ahora a Natalia. Aquí los tengo. Diga, ¿cuántos años? Fíjate. Ahora que es cierto. Vea, yo hace rato los he visto. Usted tan grandote. ¿Cuántos años tiene usted? 16 años. Mucho Gatorade en su vida, ¿verdad? Sí. Así. Mucho Gatorade o mucho Johnny's. Uno o los dos, ¿verdad? Pero bueno, chicos, muy bien. Jesús, estuvimos hablando de vos. Una cosa increíble. Jesús, hablemos un poco sobre esas jugadas. ¿Quién es su futbolista preferido? Ese que usted dice, ese es mi ídolo. Buenas noches, mi jugador preferido es Neymar. Sí. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, todo tiene explicación. Exacto. Pero ahora sí, ¿cuántos estuvieron preparando ustedes para este partido? Bastante. Nos tomamos mucho tiempo, vivimos todos los partidos y ahora diríamos, esta es la estrategia para ganar, y después de ahí ganamos. ¿Y eso quiere decir que entonces en realidad sí estudiaron a su rival? O sea, que ustedes sí vieron algunos otros partidos de otro banco y dijeron, esto es lo que tenemos que hacer para llegar. Todos los partidos los vimos y
gracias a Dios se nos dio. Sí, gracias a Dios, solo como pudimos ganar. Ahora sí, ¿qué es lo que le dice usted a sus próximos rivales? Bueno, bueno, Atillo FC va con todo y bueno, que se prepare. Dígaselo así, pero enojado. Que se prepare. Yo, la cara a mano. Qué bueno. Primero le dejo sonriendo y luego por aquello. Primero sonriendo y luego enojado para que simplemente se prepare. Pero bueno, chicos, yo voy a hidratarme con este chiquito. Voy a seguir tomando lo que usted está tomando. Así yo crezco un poquitito más porque usted está muy alto y yo muy chiquitita. Seguimos con ustedes, que tienen más información. Lamento informarle que yo creo que por más Gatorade así se queda. Sí. Hidratada, pero se queda ese tamaño. Bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a conocer dónde entrenaron los equipos que ya están clasificados para ir al barco? Me parece, démosle. Vamos a ver, porque está interesante ver cómo entrenan. Darbo, magia, magia. ¿Qué es lo que más te ha gustado del BAM? Todo, desde la competencia, sé que los equipos que nos tocaron fueron fuertes. ¡BAM completamente listo! ¡Se inicia el partido entonces! ¡El platillo y cimarrona! Y todo, específico todo, así te lo siento. O sea, que uno puede, como decir, acordarse de cuando jugaba en la calle. Controla nuevamente el partido Osorio para Muñoz. Osorio. Qué buena, intentó, lástima que la intentó. Lo hizo ahí. ¿Qué diferencia tiene comparado al año pasado? Sí, que son bastantes equipos. O sea, no como el año pasado, que tenían nivel, pero dijo muchos y al menos tienen su poco. García todavía con la pelota. García. ¿Estás en el cole? Sí, estoy en el cole, estoy en cuarto año. ¿Cuarto año? ¿Cómo van las notas? Bien, bien. ¿Cómo mezclas el fútbol con el colegio? ¿Cómo lo ves? Apenas llego del cole, hago los trabajos rápido porque no te toca venir otra vez. Oye, que viene la pelea. Fernando Méndez. Yo actualmente estoy becado, pero esa que hay en el colegio. Y voy a tener más bien en la escuela. Otro viene la cimarrona encima y nuevamente. ¿Qué tal tus notas en el colegio? Muy bien, la verdad. Solo voy raspando una, pero se recupera fácil, la verdad. Al diseño del equipo. Porque ustedes no saben de qué es el interés si yo no he hablado nada. Claro, ¿qué tal traviesa? Nada, pensando en cómo vamos a ganarles al siguiente equipo. Estos son entonces los dos equipos que ya tienen su cupo asegurado en el parque. Es correcto. En esa mejenga que me imagino que si estas se inyectan, esa va a estar mortal. Ah, no, va a estar buenísima. Ahorita viene el Team La Colo y el New IFC. ¿Qué le parece si vemos ahí? Que nos explique un poco quiénes son, cómo está toda la vara y cómo se preparan para la mejenga. Vamos a conocerlos. Bueno, nosotros somos el equipo de Newpi y vinimos la semana pasada, no lo logramos, venimos a hacer algo mejor el día de hoy, a competir con un nuevo rival y a lograr lo que queremos. Nosotros somos el Team La Colo, venimos de San Sebas, todos nos conocimos en los scouts, venimos, armamos el equipo y venimos a darlo todo en van para montarnos a ese barco. Listo los equipos en la cancha, el Team La Colo vestidos de azul y el New PFC de verde. Para el La Colo, Alonso Barrientos con el número 5, Kendall Cruz el 7, el 10, David Barrientos y Justin Ramírez con el 9. Tenemos ahí a Jair Gamboa, a Jeremy Salazar, a Kaber Brooks y a Carlos Campos por el lado del New PFC. ¿Qué más? El La Colo me suena, Poncho, que son ahí de la colonia, son vecinos suyos. Ah, estaban preguntando por el team, pero es que hay muchas colonias, hay que recordar, ¿verdad? Gracias por el... Está la colonia aquí. Entonces tengo que preguntar aquí. Pregunte, porque además, si son vecinos suyos, tienen que apoyar. Lo que estaba viendo es que el equipo de ese Atillo es de la 8. Dice el hombre que de Atillo 8 sale solo bueno, como Cristian Bolaños. Man. Yo le dije que la 6 salió Rolando Fonseca, así que... Y David Guzmán, ¿verdad? Yo tengo un favorito, yo. ¿Cuál? La Colo. ¿Son qué? Scouts. Sí, okay. ¿Qué toque? Okay. O sea, eso es más, aquí se prenden un fuego en dos patadas. Sí, o sea, para hacer un nudo es cualquier momento. Ah, sí. ¿Qué? ¿Por eso llegamos a la meta siempre en Teletón? Son scouts, yo los amo,
7 y 8 de diciembre, Teletón, no se lo pierdan. Mejor vamos al fútbol de una vez, cuando recupera Cuidado y el primer gol lo anota Tiembla Colo, precisamente. Siempre golazo, listos. Golazo de Kendall Cruz para poner esto 1-0. ¿Sabe por qué metió ese mal gol? ¿Por qué? Porque siempre están listos. ¡Qué buena! Va saliendo New Free FC con Yarem Salazar. Ole, así las hago yo también. Sí, weón. Hola, ¿verdad que ese equipo del NIOP estuvo el año pasado, verdad? No, ¿cuál? Estuvo la semana pasada. ¿Pero el año pasado también? Sí, no, el año pasado no subieron. Sí, estuvieron la semana pasada y sí. Sí, les, se fueron ahí un toque corneta y lavaron. Hola, y ahora volvieron la semana. Por eso ¿qué querés decir vos con toque corneta? Sí, que todo el mundo lo suena, Nati. Ah, ok. Ya, perdón. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Tengo un tantito por acá, sí, el equipo de Miopi, sí, tuvo que perder la semana pasada. Perdió contra Capazú, que se lo mandó de 5-0, mientras de Acolo sí ganó todos los partidos. Sí, es cierto. Precisamente atacando aquí el equipo de Miopi, buscando por Heiner Gamboa, el remate, recuperación de la Colo nuevamente. Gamboa la tiene para armar la ofensiva de Miopi, apertura. Yaren Salazar busca compañía, la tiene nuevamente Heiner. Yaren, ole, hace la cruzadita, remate, no puede. Averigüe, a ver dónde son, man. Ya averigüe, aquí dice que son de la colonia Kenny, man, así sí, son vecinos. Ya son del barrio, man, así que, man, poniendo fuerte sabor aquí, tanto Atillo como la colonia Kennedy, ma. Esa es la más famosa de las colonias aquí, ¿ah? Claramente, madre. Así que si se revisa mi cédula, ahí dice colonia Kennedy y voto en el Colegio Técnico de San Sebastián. Claro, una estrella. Saliendo el equipo de Newpi, que les está costando esa salida precisamente. La juegan mucho ahí atrás, ahora la tiene Kleiber, pasa para Yaren. Yaren busca apertura con Heiner. Qué madre, estamos todos hacia un mismo equipo, madre. La televisión está haciendo mal esto, madre. ¿Por qué? Porque estamos todos con la Colo, madre. Sí, bueno, dice, hablando de la Colo, tengo aquí a uno de los papás, ajá, de los chicos de la Colo, don Gilbert Ramírez. Don Gilbert, bienvenido a TDM, estamos en vivo. Don Gilbert, papá, ¿de cuál de los chicos es? De Justin Ramírez, el de Celeste, el número 9. Número 9, ¿cuánto estuvo entrenando su hijo? En realidad siempre le ha gustado jugar fútbol. ¿Y usted lo apoya al máximo? Y así que, a mí también me gusta. Ah, ¿usted también le gusta? Ah, sí. Bueno, yo lo veo aquí usted grabando video y toda la cosa. ¿Para quién hace el video? Para el equipo y para subirlo también. O sea, ¿usted es el DT de este equipo? Digamos que sí. Ah, bueno. Los consejos, por lo menos. Muy bien, bueno, entonces adelante, no voy a interrumpir más. Ahí tienen al DT entonces del equipo de la Colo. La roba nuevamente, la estaba robando Kendall Cruz, el anotador del primer gol. Que si no se despabilan ahí atrás los de Newpi, se las va a aplicar nuevamente porque está presionando muy bien ahí. Madre, qué respetuoso Arrientos, hablando con las Converse, madre. Madre, una razón más para ir con la Colo, madre. Qué respeto, eso sí. Qué respeto. Estamos parcializados hacia un solo equipo, madre. El canal haciendo lo de siempre. Newpi intenta con la ofensiva. Buena la corrida por parte de Yaren Salazar. Le queda Heiner. Apertura nueva con Yaren Bo, intenta, ole, intenta darse la vuelta ahí. ¡Uy! ¡Palo! Eso, pega en el palo la jugada de Yaren, excelente jugada. Compañeros, sí, les tengo un dato aquí interesante. Tíralo. Que los dos equipos son del Liceo Nuevo de Atillo. Son compas. Así que la única diferencia es que el Newpi son de la 25 de julio, que es ahí también, ahí por donde quedan los condominios aquellos. Sí, ahí, sí, sí, a la vuelta. A mano derecha, sí, el bambú, si no me equivoco. Correcto. Ese es el sector de la 25 de julio, bueno, más bien hacia el lado izquierdo, si no más bien, 25 de julio. Y la colonia Kennedy es el otro que están a la pura par. Así que son vecinos de los barrios del sur, para que se vea que ahí en los barrios del sur la gente le está poniendo fuerte. Hay para talento, adelante, hay talento, así que hay talento y medio, sí. Hay talento ahí en ese sector de ahí, por el lado de Atillo, así que por todo lado de Atillo tenemos varios equipos. Sí, ya que digo lo de Bajuma, un saludo al alemán. Este ha sido como el partido más cerrado de todos. Ole. Sí, además, estaba. Kendall Cruz. 1-0 vamos apenas, ¿verdad? 1-0 con ese gol de Kendall Cruz, que ha sido el jugador más, el que más ha aportado magia, el que más ha hecho peligro ahí en la ofensiva. Ahí sale Pate. Qué buen gol, ¿no? Gol. ¿Quieres de Salazar?
sorpresa. Jeren Salazar. Un golazo, eso. Fue un golazo. Jeren Salazar. Ole, pum, pam, golazo. Tengo un muchacho aquí de la visión. Ahí estamos en vivo por todo demás. ¿De dónde es este muchacho, Salazar? ¿Qué hizo ese golazo? La 25 de julio. Y el equipo, entonces, ¿por qué se da la diferencia con los dos equipos? Ahí el profe tuvo mano, ¿eh? No, ellos son conocidos y se pusieron de acuerdo entre ellos. Hay varios equipos, sí. ¿Y juegan con algún equipo, alguna de fútbol, algo así, alguna escuela? No, de colegio solamente. Muchas gracias, estimado. O sea, eso es puro talento. Recordemos que el año anterior tuvimos algunos muchachos de algunas escuelas de fútbol, de algunos equipos de segunda división. Sin embargo, en este caso me comentan acá, y el profesor de educación física no quiso hablar porque él es profesor de los dos equipos. Así que parcial, como el hombre está que cualquiera que gane está contento, dice. Algo así como cuando jugaba la UCR contra Saprissa, que Don Mario no sabía con quién ir. Y los remates de David Barrientos se va muy alto. No han provocado muchas situaciones de verdadero peligro ahí, sí. Los marcos, las tiran muy arriba. Por cierto, un gran saludo para Mario, que los esperamos en grabaría cualquier día. Buen ride. Cuando quiera llegarse. Valerín, para vos, ¿quién ha sido el jugador Gator hasta este momento? Yo creo que está claro. La verdad no. Kendall Cruz, el número 7 de la Colo, es el que ha creado más distracción ahí. Mario. Iba a decir el mismo, el 7. Sí, pero Natalia es porque le gusta el color fosforescente de los tacos. Aparte de eso, ya les dije que es scout. Ah, cierto, sí. Y el de Porritas es el hombre de las covers. Ah, qué respeto se me da. Uy, véalo. Opa, eso no vale, señores, cuidado. Ahí está. Yo hubiera quitado eso, falsa técnica. Perdón, jugar en covers es el legítimo fútbol calle, ahí se cierra. Exactamente. Sí. Lo que están viendo aquí es un titán del fútbol calle. Sí, es correcto. Okay. Se hubiera traído los zapatos del cole mejor. Ya, y ahí la hace toda, ¿verdad? Sí, con eso sí juega bien. Uy, remate cruzado, por poco se cuela ahí el de Yaren. Nuevamente Yaren intenta rematar. Suéltela, todo el mundo le grita. Tiene magia, Yaren, tiene magia. Sí, también le falta soltar un poquillo, creo. La tiene Clay. Exactamente, ahí dale ahora vuelta, para Kane. Dale vuelta. La recupera. Y madre, es más de un cañazo ahí, ¿no? ¿Qué es ahí? Ahí está la toma de las tenis, chicos, las Converse. Sí, madre, qué respeto, sí. Legítimo fútbol calle. Va saliendo el equipo de la Colo. Ojo. Son estilo Converse, por lo menos. Sí, está al otro lado. Kendall, ole, se ahí quita está, uno, papá. Un buen pase, la apertura para David, David la toca para el de las tenis. Linda. La tiene Alonso. Hey, la va a meter Alonso. Cuidado, Kendall la recupera. Estamos en los últimos dos minutos. Los goles valen doble en este momento. Y entró el gol. Golazo que vale doble de Jeremy Salazar y pone esto 3-1. Que de hecho, compañeros, este jugador número 10, Jeremy Salazar, si ustedes le ven un poco la técnica, yo podría decir que él está como en algún equipo de eso, ¿verdad? De fútbol ya un poco más profesional, más élite, que tiene como una técnica así más de abrir el juego, de ver a sus compañeros. ¡Gol! ¡Qué golazo! Golazo nuevamente de Jeremy Salazar y pone esto 5-1, a un gol nada más de la eliminación directa. Importante el aporte que hace Natalia, porque sí, el número 10 del equipo de Newpin, Heiner Gamboa, es el que está atrás, el que maneja a los compañeros ahí, el que administra los tiempos, y cuando se va adelante causa demasiado peligro al equipo contrario, tanto así que aportó este gol, el primero de esos dos goles que han pasado en esos dos minutos. Es correcto, Jeremy Salazar tiene ya los 5 goles de aquí. El Newpi. Y termina la primera parte con este 5-1. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con el resumen de este último partido de esta fase antes de la semifinal. Correcto, ya venimos. De colegio de Atillo, que ya las mamás, las novias, las amigas, compañeros del cole, todo el mundo reclamó que cómo no nos habían saludado. Brevemente, chicos. Un saludo a toda mi familia y a mi novia, que las amo mucho. ¿Y a ustedes? Un saludo a mi mamá y a toda mi familia que me está viendo ahorita. Un saludo a mi mamá y a mis hermanos que me están viendo también. ¿Usted a quién le dedicó uno a su gol? A mi mamá.
mamá. Ahí está. Chicos, ustedes vienen con más información. Seguimos con el segundo tiempo de esta mejenca que va 5-1 a un gol de la eliminación. Está arriba Newpi FC. Un saludo a mi esposa y a la familia de mi novia. Buena nota. La clásica. Ya conocida. Pita falta y una vez pone las reglas claras el referee. Sí, lo que pasa es que la pelota no tocó el suelo y ahí entonces tuvo que repetir el saque el referee. Empuja Kendall Cruz, que ha sido el jugador con más vistosidad en este equipo, pero no le ha sido suficiente cuando Kendall pasa cerca. Hay que recordarle a la gente que si cae un gol del equipo Newpi, el verde. De Newpi, el verde, correcto. Se acaba el partido. Se acaba todo, sí. Ya tenemos entonces a los dos primeros semifinalistas. Team Fire contra Galácticos. Es correcto. Y Atillo FC está esperando al ganador entre estos dos equipos. Remate fuerte ahí por parte de Carlos Campos. Uy, aprovechar ahí la fuerza. Ah, yo que se van a ir en bicicleta, man. Parece que sí. Buena defensa por parte de Newpi en esta jugada. Uy, cerca la tuvo Heiner ahí. Esa jugada a mí me encanta. El cruce, el que hace mucho Messi. ¿Cómo se llama la de? ¿La de? El recorte. Ah, el recorte, ok. Es que no lo vieron, gente, desde mi casa hasta que le tocó la pierna, porrito. Sí, sí. Joel Campbell también la hace. Fernando Valerín también la hace. Cálmate. Qué triste. Opa, ahí está el robo. Se le quedó atrás a Kendall, pero por poco. Ópale. Pone el segundo gol para el Colo. Nati, yo creo que los Scouts van a perder. Mi amor, yo verás cómo quiero que ganen. Yo como que ganen. 7 y 8 de diciembre. 7 y 8 de diciembre. Pizarra, pizarra. No se lo pierda. Va saliendo ya. Ah, ya se va sateando magia aquí, una rabona y todo. Opa. Uy, a pura fuerza. Sí. Ay. Está a punto. Buena defensa por parte de Kendall, que no solo genera la ofensiva del equipo, sino también se pone los botines ahí para. Ah, como que le ha faltado un poquito el miedo. Llega a buscar el gane, es un gol, sí, nada más. Sí, sí, sí. Ahí está otra vez, le pasa cerca. Viene el contragolpe y en la defensa de Heiner. Se interpone ahí en una bola que iba directo al marco. Sale Heiner. Carlos y la tira. Ma, que se echen una de las cámaras, maravillísimo. Compañeros, y nuevamente importante recalcar el trabajo que hace Heiner Gamboa, que está atrás. Si ustedes vieron en la jugada anterior, que donde terminó el alboroto allá en el área, se devolvió y otra vez empezó a armar. El equipo este de Newpi está muy muy bien en lo que es la parte de estrategia. Ellos saben cada uno cuál es su trabajo, cuál es su papel en este encuentro, que tienen a un gol de dejar por fuera a su... ¡Oh, Dios mío! ¡Jugadón! Ahí tiene que caer el gol ya. Y totalmente de acuerdo con vos. Dios mío, que eso... Ah, bueno, ahí. ¡Qué jugadón se acaba de pegar Jeren Salazar! Podemos ver ese caño ahí, man. El anotador de los 5 goles. Sale jugando. Ahí está. Tome. La magia y todo. Qué bárbaro, sí. Eso es lo que provoca el fútbol calle, precisamente, que los jugadores desarrollen esa magia, esa habilidad. Jeren la toca atrás para Jeren Gamboa. Jeren nuevamente. Solo les falta un gol, como le dice Morita, les hace falta ese punch. Remate. Recupera la Colo ahora con Heiner. La tiene Kendall. Atrás para Alonso. Atención. ¡Gol! Ahí está. Ahí está el gol de Carlos Campos. Con esto 6-1. 6-1 en favor del Newpi FC. Y nuevamente se termina el partido antes de los 10 minutos reglamentarios. Correcto. Han estado fuertes estas goleadas y aprovechando en muchas ocasiones la regla de los dos goles en los dos minutos. Vamos inmediatamente al resumen de este partidazo que nos regaló Newpi FC y Team La Colo. Saben que soy triste, ¿verdad? Claramente. Ocho. No estuvieron siempre listos aquí. ¡Qué madre! ¿Vean? Dominó de inicio a final. Sí, en todo instante, la verdad. Sí,
y si es destacable lo que hizo Kendall Cruz para el equipo del Team La Colo, que desequilibró, número 7. Sí, el 7, exactamente. Pero aquí no fue suficiente. Aquí le damos el jugador Gator. A mí me parece que Jerem Salazar, sí, que metió. Que Jerem, ¿por qué no se le dan al 7 La Colo para que ganen algo? No. No, la atención se vale. Porque, o sea, ¿saben qué? Lo voy a el jugador más fashion a las Converse de La Colo. Me gusta, eso sí. Estuvo a punto, porque sí estuvo a punto, pero la cuestión es que Jerem hizo mucho gol. O sea, sí, fue demasiado crucial ahí. Fue determinante. Determinante. Se te están acabando las palabras de humillar. Busca sinónimos. Sí. Y ya tenemos entonces las semifinales, o más bien las finales, porque aquí ya, ya los dos ganadores pasan directo al barco. Tenemos la primer final entre Team Fire, el equipo blanco, y los negros, los Galácticos FC. Esos van a ser los primeros finalistas. El ganador de este partido del Team Magia, ¿verdad? Del Team Magia, exacto. Y vamos con Pocho. Así es, estoy con los muchachos de Newpi, que bueno, le ganaron a sus vecinos ahí cerquita de La Colo. Yo estoy un poco triste por ser de La Colo, pero bueno, muy, muy tranquilo, muy, muy estructurado la forma en que jugaron, vos atrás, tranquilo, cada vez que pasaba la bola te venías para atrás, pero cuando te ibas adelante le ponías peligro y hasta anotaste y todo. Sí, sí, ahí anoté, gracias a Dios. Por dicha fue el gol doble y eso nos dio un impulso para seguir adelante y ganar el partido. Para vos, te vi muy activo en la primera parte, pero tuviste problemas ahí con el otro compañero que te neutralizó un poquito ahí, el juego que traías muy alegre y demás. ¿Qué esperas para este partido que viene? Y me hace las cosas mejor, yo creo que si él me lo dice es para el bien del equipo y de ahí a seguir adelante para ver si sacamos el resultado. Y nada más, última pregunta, muchachos, ustedes, les toca ahora un partido ya, están un partido para meterse en la gran final. ¿Cómo ven eso ya? Ya, todo es un esfuerzo, ¿va? Todo es esfuerzo tiene recompensa, pero ya hablo todo, la final, es un partido, es un viaje, y hay que darlo todo. Estas experiencias no se viven siempre, y gracias a Dios, nos vamos a pasar a la final. Gracias, muchachos, vamos con los perfiles de los equipos que nos vienen en el siguiente partido. Somos Team Fire, venimos desde los ríos. Nos conocemos desde muy pequeños y venimos a darlo todo. Hola a todos, nosotros somos los Galácticos, nosotros dos somos de Moravia, él es un compa de Puriscal. La semana pasada vinimos, luchamos, llegamos a semifinales y no pudimos clasificarnos al barco, pero esta semana lo estamos volviendo a intentar y vamos a darlo todo hasta morir. Team Fire había despachado a la atacada 9-4, mientras que Galácticos le metió 10-9, capaz fue uno de los partidos más cerrados. Y obviamente llevan los 10 minutos arrastras, vamos a ver si la parte física les hace mella. Es correcto, no, que solo son 3. Vámonos. Inicia entonces el partido con la ofensiva del Team Fire. Importante decirles a todos y recordarles que el jugador Gator va a salir de estas dos semifinales que tenemos, tanto de Team Magia como del Team Garra. Exactamente. Desde Moisés, toca atrás para Brandon. Por el momento toca ahí el Team Fire, sí, sin irse rápido al... Y también es importante recordar a la gente que hoy, digamos, en esas instancias ya la diferencia de 5 no elimina. Aquí vamos a jugar todos los 20 minutos. Aquí sí son los 10 minutos por partido, 5 y 5. 5 y 5 cada tiempo y después los siguientes 10 minutos. Es correcto. Bola arriba para reanudar el partido. ¡El juego! Empieza pausado el partido Team Fire. Tocando el balón por parte de Jaylot, que tiene muy buen toque. Ya ha pitado antes. Recuerden que pueden venirse aquí a zona 5. En San Pablo de Heredia. Exactamente, San Pablo de Heredia. Pueden venir, aquí tenemos las dos canchas del Team Magia y el Team Garra,
pueden venir a apoyar a los equipos y también va a encontrar diferentes activaciones de los patrocinadores de PowerFit, de Pepsi Black, de Musi, Sport by Campbell, Universidad Hispanoamericana y Pioneer. Tráigase dos etiquetas de Gatorade si no las compra aquí. Es correcto. Está chivísima, mamá, por cierto. Compañeros, adelante, Mocho. Se quería contarles que el equipo de Team Fire ya se enfrentó al Atillo FC, que es el otro clasificado de la otra llave. Y en ese momento lo hizo recetado 5-0. Así que si llegara a la final de Team Fire, si llegara Atillo, ya se han visto las caras. Team Fire le ganó a Atillo. Team Fire le ganó a Atillo 5-0. Sí, lo recetó. Viene Team Fire en la ofensiva, se está plantando bien. Galácticos allá atrás. Tiene Moisés avanza, intenta rematar atrás para Brando para Moisés le da el puntacito pero sin puntería, intenta salir Galácticos. Uy. También rematando de afuera, se queda sin taco. Sí, le falta ya amarrarse bien la vara. Anthony Fernández fue el que se está quejando ahí de una patada. Bola arriba. Está cerrada esta mejenga. Muy, pero muy cerrada. Un poquito más ofensiva o un poquito más de control de Team Fire, pero está muy cerrada. Y concuerdo con Porras, el árbitro confunde. Sí, claro. Más que es un chaval joven, sobre todo. ¿Tiene bigote este? No, tiene barba. Como diría Porras ahí, lo goleó una esperanza. Sí. No, mariquita ahí, ¿sabes? Sigue controlando el partido. Sin mucha ofensiva, pero controlándolo. Al fin y al cabo, Team Fire. Galáctico recupera el balón, intenta la ofensiva ahí con un poco de magia. Gabriel bailando en la cancha del BAM Arena. La tiene nuevamente Gabriel. Ole. La pared. Uy, Dios mío. La recuperación ahora por parte de Team Fire. El centro. Golazo. Golazo. Golazo con una excelente jugada de recuperación. Y Moisés Salas pone el 1-0. Para el Team Fire. Nuevamente, está ganándose el ser jugador Gatorade. Moisés intenta rearmar el juego. Sí, hay que darle más vuelta ahí. Dándole vuelta inteligentemente ahí. Team Fire. La recuperación ahora en Galácticos, que se apresuran a rematar. Se volvió loco. Jaylo tocándola. La tiene Brando para Jaylo nuevamente. Jaylo se va por el sector derecho, por la esquina. Excelente el cambio. Uy, ahí se corre. Quita Moisés y luego Jaylo para poner esto 2-0. Ah, muy fácil, ¿ah? Sí, está controlando completamente. Vieron, chicos, con corazón y toda la cámara de Marquito. Lindo. Hacia aquí. Un poco de galantes hay aquí. Novio. Ole. Están todas las novias ahí diciendo que si no me saludo. Ojo. Uy. Casito. Ole. Jaylo la tiene. La recuperación ahora de Galácticos, que remata de una vez. Con fuerza, qué golazo. Qué golazo, sí. Ese fue un gol a pura garra de Christopher Alfaro. Y pone esto 2-1. Correcto. Buen gol ese de Christopher Alfaro a punta de garra. Véalo ahí. Y ahí lo tiene, la va a agarrar y tome. Adentro. Así, solo así puede entrar, ¿ah? Solo así. 2-1 gana entonces Team Fire. Como ya lo decía Burritas, esto se va hasta los 10 minutos porque no hay eliminación con 5 goles de diferencia. Hizo el centro, pero no había nadie. Sí, que se mata. Llegó solo ahí en la ofensiva. Christopher. Jaylo intenta ahora armar la jugada. Burla ahí. Burla 2. Intenta el centro, Jaylo. La vuelve a tomar. No la da. Remata, pero está desviado totalmente. Le falta ese último pase ahí a Jaylo. Compañeros, sí, que quiero hacer una corrección porque el partido pasado dije que Atillo no había perdido y sí, Atillo perdió 5-0 contra ese Team Fire. Y de hecho, esta llave, los dos equipos que están aquí jugando han ganado todos sus encuentros. Los dos están invictos, mientras que en la otra llave los dos perdieron un partido y eso lo veremos después. Pero así como ustedes pueden ver, por eso están dando todo en la cancha aquí. Los dos equipos han ganado todos sus encuentros. Y buena jugada de ofensiva de Galácticos, que se niegan a perderla ahí.
es una jugada de mucha fuerza, pero ya tiene el control nuevamente. Y más que aquí, el que gane esa merenga se va para el barco, sí, directo por el lado del Team Magia. Ojo, J-Lot. Ay, papá, hace bien la jugada, pero exactamente ahí la zurda le traicionó. J-Lot. Golazo para poner esos 3-1 y pone la ventaja más cómoda para el equipo de Team Fire. Un golazo de J-Lot Fallas, el número 10, que ya acumula su segundo gol en el partido. Sí, yo creo que Galactico va a tener que esperar a los últimos 2 minutos para sí, que para vuelva el gol, porque está complicada. Ojo, que esa regla sí se queda. Veanlo, ahí está. Compañeros, y el equipo de Galácticos es bueno para meter goles. De hecho, un partido que ustedes lo van a recordar, contra el Underground FC la semana pasada, terminó 13-8. ¿Cierto? La recuperación, cuidado. Uy, buen centro tiraba Moisés y no le llega a J-Lot. Y aquí el contragolpe. Golazo de Gabriel Castillo y pone esto 3-2. Todavía hay partido. Muy buena y todavía está abierta la posibilidad. J-Lot controla, se la quitan, va con otra vez con el contragolpe, gol. Nuevamente Gabriel Castillo pone el 3-3 en el empate. Se puso buena esta hora. De hecho puso el 4-3 porque vale doble el gol. Ya estábamos en 2. Aprovechan, correcto, okay. Y le da la vuelta al marcador con este gol el equipo de Galácticos. Ya estábamos en los últimos 2 minutos. Gracias a Poncho por notarlo. Gracias, man. Gracias, man. Ay, gracias, man, qué mami. 4-3, entonces le da la vuelta con esa regla. Lo que dijimos ahora, que en el momento que tienen que aprovechar el de la regla. Y yo creo, si no me equivoco, el partido pasado lo hizo Galácticos. Creo que sí. Se metió el este partido en los últimos 2. Fuerza por parte de... ¡Uy! ¡Gol! ¡Qué golazo, señores! Anthony Fernández con 2 goles. Y pone esto. 6-3, me dijeron, si no me equivoco. Sí, señor, me está costando el abaco. 6-3. 6-3, le da la vuelta completamente al marcador. Chicos, y el jugador 9 de, obviamente, el equipo contrario le duele. Y ahora sí es cierto que se lo sacó más. Pito mano, exactamente. Está en toda Natalia. Mano. No solo se fija en los uniformes, para que vean. Yo le hubiera sacado amarilla esa. Pero bueno, yo no soy grande. Ay, pero qué vivible que soy. Fue intencional esa amarilla. Sí, sí fue, pero ahí. ¡Ole, J-Lo! Tienen que ver qué hace el Fire. J-Lo buscando. Y aquí puede soltarla. Sí, pues tiene que soltarla y aquí puede llevar la frustración también. Casi. Buena ofensiva ahí de Anthony. Le dio un poco cruzado y se queda ahí Anthony en el centro esperándola. Solo quedó Anthony. ¡Qué golazo! Solo quedó Anthony y mete otros 2 goles. Y esto ya fue el tinte de goleada. Otra frase. 8-3, esta hora está mal ya. ¡Qué bien, Valerín! 8-3, le da la vuelta completamente. Primer tiempo, 8-3. Si estuviéramos se en el partido se va enojado, compañeros, el jugador número 9 del Fire. Ahí va reclamándole al árbitro también. J-Lo fue el que está enojado. Sí, está enojado. No, el 9 de... Galácticos aprovechando al máximo la regla de los 2 minutos, sí. Que hizo 3 anotaciones que al final le subió el marcador en 6 goles. Entonces 8-3 termina este primer tiempo de esta gran semifinal. Porque empezó por una venga recontracerrada, al final. Es una goleada. No, y increíble cómo el equipo que más dominaba durante los primeros, me atrevo a decir, 4, 3 y medio, a lo último, en los últimos minuto y medio, 2 minutos, le dan la vuelta pero completamente y eso desmoraliza. Sí. Hay que ver cómo entran en esta segunda parte porque obviamente anímicamente eso afecta. No, y es que, ¿cómo le dan la vuelta así? Un minuto. Sí, total, total. O sea, sí, ahí estaba el primero que caía, que haría doble y la vez. Claro, se aprovecharon de esa regla de los últimos 2 goles que inteligentemente apretaron ahí, hicieron, si no me equivoco, 3 que sumaron 6. Correcto. 6 de los 8 que tienen ahora, 8-3. Y con mucha tranquilidad, yo ahí la canté que este 7 estaba solo Anthony, entonces tiene que cuidarse un poco más en la defensa también. Sí, sí. Vamos a ver un poco, que nos explique un poco el jugador Gator, ¿te parece? Sí, porque yo no vi el de la semana pasada, entonces tengo que repasarlo para ver. Vamos a ver.
no, desde chiquitillo, yo, mi papá me enseñó a ver a Ronaldinho. Yo buscaba videos en YouTube y todas esas cosas, y eso es lo que más... Es mi jugador favorito hoy en día, o Coutinho también me gusta mucho. Eso no es nada fácil, y todos aquí todavía hasta este momento estamos en aire. Es muy intenso y nada más que hay que disfrutarlo, porque es linda la experiencia. Esto es un equipo, y yo no fui el que lo hizo. Vamos, yo copié a otros dos jugadores para ir cumplir los objetivos y lo hicimos, lo dicen. Entonces, sí, vamos para el barco, madre, ¡dale! ¡Vamos! Aquí estamos rigurosos escogiendo a ese jugador. Sí. Y ya ese lo vamos a ver en el barco, ¿verdad? Hay que ya lo tenemos, ya está allá en barco, la gente, los chamanes están por allá. Y por el momento me pinta, no sé si Anthony Fernández, tal vez. Por el momento, vamos a ver. Sí, de esta mejenga, y creo que después. Sí, porque Jalen Falla lo hizo muy bien, pero al último bajó, bajó a intensidad. Entonces hay que ver el que no solo lo haga bien al principio, sino que mantenga y le dé la diferencia al equipo. Es correcto. Ahí estamos escogiendo. Ya veremos ya para el segundo tiempo. Están entrando ya los equipos. Ahí tiene muy importante que mentalizarse el equipo de Team Fire, porque visiblemente salieron fuera de sí. Salieron enojados, salieron peleando entre ellos, peleando con el árbitro, y eso no va para ningún lado. Ve, chicos, aquí tengo a uno de los encargados de este equipo. ¿Cuáles son los consejos que le dicen ustedes a los chicos? ¿Cuáles son los consejos que le dicen a los chicos? Que no, que se defienden bastante, que aprovechen esa ventaja que tienen. O sea, están a punto. ¿Usted ya está afónico? Sí, está afónico, ahí está todo el día. ¡Trevida! Apoyándolos. Todo el día lo ha apoyado, ella lo ha apoyado. Así debe ser. Esta es la euforia que ven los papás también aquí, desde las galerías del PAN. Por supuesto, en esta segunda edición. Ese es el ambiente lindo aquí en el BAM Arena, en zona 5. 7 y 8 de diciembre. Quiero decir que se juega duro aquí, no solamente en la arena, sino afuera, porque yo tenía ese señor hace como 5 minutos guardado, man, y llegó en la tarde y me lo ganó. Le hizo faul ahí una vez. ¿Me barrí? Pero así, pues, por estar de mentiroso te pegaron con la bola. El balón busca al jugador, dicen. Sí, hay tremendo par de cuadritos. Bueno, el equipo de Galácticos, que claramente pues que no tienen cambios, hay que recordar, y por eso es que aquí tienen todo el apoyo de la afición, porque y los los consejos que reciben del papá de este muchacho de Gabriel Castillo, Tony Castillo, que es el que está aquí con ellos, es hay que tocarla. ¿Por qué? Porque tienen un hombre nada más, no tienen cambios, a diferencia del otro equipo, pues que sí tiene para hacer otro cambio. Aunque vimos en el partido pasado que eso no determinó nada. ¡Uy! Casi el gol doble hubiera sido. Buena cabezazo ahí. ¡Uy! Chilena de Justin Ramírez, que entró con todo. Sí. Ya no hay vuelta atrás. O sea, quiere salir a buscar el marcador a como de lugar. Team Fire vuelve a entrar. ¡Uy! Justin nuevamente la pega prácticamente en el palo. Jay lo intenta con el taquito ahí. Ole. Ole, el sombrerito. Ole. Juega bien Gabriel Castillo. Sí. Recordar el marcador 8-3, ¿verdad? Sí, señor. Ganando los Galácticos FC. Oh, ese es un caño. Se queja ahí de un golpe Justin, pero vuelve al partido cuando está la bola en territorio del Fire. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Christopher Alfaro, y con esto 9-3. Golazo de Christopher Alfaro. Oye, y ese gol entró por Orqueta, vale igual, pero debería haber como 3, porque fue a los 2 que les tiró caña. Sí, eso fue doble, ¿ah? Se pone cómodo en el partido Galácticos con esa diferencia de 9-3, 6 goles de diferencia, está complicado. ¡Ole! Sí, 3-9, que si hubiese sido en la primera parte, ya el partido hubiese terminado hace rato. Exactamente. Intenta no baja los brazos, otra frase. Madre, no puede ser ya, Valerio, no baja los brazos, el Team Fire. Algo ofensiva. J-Lo intenta buscar ahí el espacio. ¿Qué es, Valerio? La guitarra, buena zona. Buena, salimos, hueco. Casi se vuelve la señora. Ah, pues yo tengo cuidado, que es mayor que ahorita le metió un empujón, man. Oh, sí, en el gol me abrazó y todo, man. ¿Vieras qué lindo se lo abrazó, en serio? La tiene ya. Apertura. Recupera a los Galácticos.
nuevamente quiere apearse al camarero que tenemos ahí, a mi estimado Julio Alboa. Oh my god. Muchachos, recordarles que las cámaras son muy caras, por favor. Lo favoreció una esperanza, ahí sí que ahí no hay nada. Pero vio los reflejos de Paul. Sí. Ahí está, una esperanza. Una esperanza. ¿Dónde? Ah, no, sí, lo bajó. El bajó los tacos blancos, anda, güey. ¿Por qué juzgan? Así llame mi hijo. Así es. Vuela la. Uy, ahí está solo. ¡Gol! A pura fuerza se llevó ese gol. J-Lo dispone esto. 9-4. Siempre una distancia cómoda. Uy, casi entra ese taquito de Justin. Pecho de paloma ahí. Sí, yo. Qué buena frase. Esa no la he escuchado yo. Era suya original, ¿verdad? Nada más en la vida. Uy, qué jugada. Intenta ahí abrir el campo de juego los Galácticos, que pide calma ahí el jugador número 5, Christopher. Sí, aquí me están soplando otra frase, pero no se aplica porque ahí está dura la riposta. Sí. ¿La qué? La riposta. ¿Y eso no entendí? De como darle la vuelta. Como a mí eso me sonó como un plato con... ¿Será que tengo hambre? Suena como un plato español, ¿no? Sí. ¡Gol! Sí, señor, estaba adentro y este fue el número 5. El gol 5. 5 por 9 y recordarles a la gente que todavía falta 2 minutos, que son dobles, así que se preocupa aquí la afición. ¿Por qué? Porque saben que si caen 2 goles se empata el marcador. 2 goles en los últimos 2 minutos, así que no bajan los brazos el equipo del Team Fire. Amarilla para Christopher Alfaro de Galácticos por reclamarme. Aquí están cansados ya, man. Claro, esto cansa mucho. Ojo. Uf, buena la intención de J-Lo de filtrar el balón. No, eso, yo veo por amarilla, no sé cómo la vio ustedes ahí de ese lado. Yo vi que se tiró fuertemente. Sí, un clavazo. Yo digo que no. Vamos a ver, ahí está. Yo que no. Neymar challenge. Claro. Yo tengo mejor visión que ustedes dos juntos. Tranquila. Águila. Tranquila. Tranquilamente. La tiene J-Lo ahí buscando el espacio para ver si se filtra. El cabezazo que valdría 2. Buena la intención. Muy inteligente ese abogado. Y buena la intención. Los Galácticos están tranquilos, están como en stand-by ahí, nada más dejando que pase el tiempo, con una ventaja bastante grande de 9-5. Tal vez puede ser que estén esperando los 2 minutos, diría yo, y no están desgastando ahorita para en esos 2 minutos darle con todo, diría. Sí, y lo que decía Poncho. Natalia, eso sí que nunca debí venir. No, sí, cierto. Y lo que decía Poncho, que 7 y 8 de diciembre, no sin cambios. Tremendo, sí, el aporte de Natalia es cierto y yo lo veo por aquí, lo que está, las instrucciones está recibiendo de parte de la gente, la que está ayudándolos, ahí como la parte técnica, es tengan demasiado golazo en esos 2 minutos. Golazo y pone y la decena, exactamente, Gabriel Castillo, quiero dijo. Para Galácticos pone la decena en este partido 10-5, el partido con más goles, por lo menos de este domingo. Entra Yalet. ¿Qué opinas, Mario? ¿Ya hay que echarle tiro a la mejenga o todavía hay? Puña, es que con esa regla de los dos yo creo que nunca se le puede echar tierra, pero está muy, está cuesta arriba. Bueno, frase. Qué DJ que soy. Bien Justin ahí, intentando llevar el balón, bien J-Lo, la tiene J-Lo, gol. Buena, el control de J-Lo y pone esto 10-6. ¿Puedo decir que el 10-6 es el marcador más engañoso? ¿A qué? ¿De dónde? El fútbol calle, ¿te extraña? Estamos mal aquí. No, oye, me imagino, van a ver que en los 2 minutos se va a poner muy interesante esto, acuérdense de mí. Le falta ahí la tiza para meterla. Señores, llegaron los 2 minutos miedo, así que pónganse las pilas porque ya el árbitro lo cantó. 2 minutos. Ahí está el parpadeo de la luz. Empezaron a hacer tiempo ahí los más de Galácticos. Sí, ahí no hay nada, eso no duele, señor. Sacando el colmillo, Gabriel, sacando el colmillo. Ahora sí, los goles van doble, aquí es donde puede intentar hacer algo Team Fire. J-Lo la baila, ole, se quita 1, se quita 2, J-Lo
la remata, sigue. Bien Jaylo de ahí, con individualidad, buscando sacar el provecho a la regla de los dos goles. Falta. Y ahí escuchamos al técnico. Jaylo nuevamente, buscando ese gol con individualidad. La toca para el número 9, remate duro por parte de... Sí, básicamente el equipo de Galáctico se ha renunciado al ataque completamente, esperando que pasen 2 minutos. Y aquí, bueno, ya el árbitro le detiene el reloj para que le den la asistencia al número 5, que está sangrando su rodilla. Importante, pero sí eso, se detiene el reloj. Exactamente. ¿Dónde está Natalia? Estoy aquí en el set principal esperando a los ganadores. Ah, ok. Excelente, Natalia. No son quemando esos años de Teletón. Claro, papá. Sí, de hecho, diciembre. Bien, ahí Jaylo intentando con el cabezazo. Es... Vea qué inteligencia la Jaylo intentando el gol cuádruple. ¡Gol! Y ahora ese vale 2. Ese vale 2. 8 por 10. Lo mete en el partido. 8 por 10. Cuidado, Poncho, dice la verdad. Cuidado, sí. Vea, ahí está la canción, si llegaron antes la que me gusta. ¡Oh! Increíble cómo después de ir una ventaja enorme en contra, ahora está en el partido otra vez, a un gol. Un solo gol los separa del empate. Bien, la apertura. Sale jugando muy bien. No, ahí está. Gabriel intentaba. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, cuidado! Está empujando el Fire Team, el Team Fire. Jaylo buscando ahí, excelente taquito. Cuidado, buena defensa. Por poco, por muy poco, termina el partido 10 a 8. El señor se volvió loco, papá, amigo. 10 a 8 ganan los Galácticos, o los Galácticos. Partidazo nos acaban de regalar estos equipos, un partido increíble porque fue variante, con dominio total al principio de los Galácticos y que solo tienen 3 jugadores. Exacto. Y después siempre la garra que enseñó el Team Fire de ubicarse a 2 goles después de ir 6 goles abajo. Ahorita los Galácticos se montan al barco ya. Ya están en el barco los Galácticos, ya son 3 equipos los que tenemos oficialmente montados en el barco: los Chamanes, la Cimarrona y ahora los Galácticos, a la espera de esta siguiente final. Partidazo. Para usted, ¿quién fue el jugador que cree? Para mí, Mercuña, yo estoy, creo que sí se lo llevó Anthony o Gabriel Castillo. No sé, Anthony. Me parece a mí Anthony, número 7. Vamos a ver si se lo quita alguien de este próximo partido, ¿verdad? Es correcto, vamos a ver. Pero de momento, Anthony es el jugador gamer cuando estamos viendo la repetición de este partidazo, de esta final. Aprovecharon mucho los goles de 2. Y así fue como sumó una gran distancia el equipo de Galáctico. Que ellos están por el lado del Team Magia. Ahí, 1-1 fueron entrando los goles y después el Team Fire se despertó en el final de esta segunda parte y estuvo a punto, literalmente a un gol. En la superiora, cuando más sale. En la superiora. Y me gustó mucho también Jaylo Fallas, la intentona que tuvo, súper inteligente, ponerse la cabeza. Hubiera sido un gol cuádruple y hubiera sido un empate, de hecho. Sí. ¿Qué te parece más? Vamos a ver los perfiles de Atillo FC y de Newpi FC. Vamos a ver los perfiles de los siguientes finalistas. Buenas tardes, somos el equipo de Atillo FC. Ellos son mis compas desde hace 6 años. Venimos a darlo todo. Somos el equipo Garra. Venimos a darlo todo para montarnos a ese barco. Bueno, nosotros somos del equipo de Newpi y vinimos la semana pasada, no lo logramos, venimos a hacer algo mejor el día de hoy, a competir con un nuevo rival y a lograr lo que queremos. Listo, la cancha, en esta cancha ya Newpi
FC y Atillo FC, los dos finalistas. De estos, solo uno irá al barco. Sí, por ahí el lado de Atillo FC tenemos a Byron Abarca, a Frankie Palma y a Jesús Chávez, que solo son tres. Y del lado de Newbie tenemos a Heiner Gamboa, Jeremy Salazar, Faber Brooks y Carlos Campos. Ya Natalia le pidió la cédula a los de Atillo FC y todo está en orden. Todo está en orden, correcto, compañeros, así que no hay por qué preocuparse, demasiado gator en sus vidas, güey. Es correcto, es correcto. Sí, importante recalcar que los dos equipos ahí son vecinos, tanto, bueno, recordábamos que el equipo de Newpin son muchachos que son parte, o son estudiantes del colegio Edgar Cervantes, o el colegio nuevo, como le conocen allá en Atillo. Y el otro equipo es la 25 de julio, que queda por el lado de Atillo Centro, por ahí. Así que pues muy positivo, de verdad, ver a dos muchachos o dos equipos de barrios que todos sabemos lo que pueden ser esos barrios. Uno que vive por ahí sabe cómo es. Entonces, pero a esos dos equipos es muy motivante. Yo en los Atillos no valgo un 5 porque me pierdo. No tengo idea dónde está el 1, el 2, el 3, nada. Uy, mate, busca Newpi. Y ahora en calma. Porque Atillo FC comenzó muy tranquilo el partido, comenzó tocándola. Ya, están ahí como al suave, como esperándola, pero ahora ya subieron. Sí, porque Newby le metió intensidad al partido. Cuando traía Heiner, recupera, remate. Jesús con el contrarremate, otro remate duro. Ole. Frank intentaba ahí para Atillo FC, la tiene Jesús. Jesús impone cuerpo, impone las condiciones físicas, se da la vuelta, no la pasa. Qué buena jugada, sí, lástima. Mano, pero no la pita, va Newpi con el contragolpe. Ahora es más bien Atillo el que la recupera y busca ahí el gol. Sí, Atillo tiene que juntarlo un poquito más. Sí, 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 están como basándose mucho en la fuerza. Sí, correcto, en la garra más que todo, en la garra, sí. Y sin retomar el tema del equipo de Newpi, que sigue fiel a su estilo, con el Heiner Gamboa, el número 10, que está atrás, y ahí es el que pone a jugar a los dos muchachos que están hoy, Jeremy Salazar y Carlos Campos. Quedó en la suplencia Kaber Brooks con el número 7, que el partido pasado salió de titular, sin embargo, ahí lo pusieron. ¡Qué golazo! Así las hago yo también, ¡qué golazo de Jesús! El 1-0. Vas a tener que ir a verte a jugar, a ver si es cierto. No, está invitada para que vea lo que es fútbol. Voy con bombones y todo. Oiga, le cuento que este muchacho Jesús Chávez es para mí uno de los más talentosos de toda esta jornada. ¡Gol! Rapidita, hombre, rapidito empata Jerem Salazar y el Newpi empata el partido 1-1. Y en efecto, Jesús le está poniendo bonito ahí para ser el jugador Gator del partido, por lo menos. Es correcto. Balón para Atillo. Frankie, ahora la tiene Jesús. No se la pasó a nadie. A nadie, exactamente. La recupera ahí Newpi. Hacia atrás. Juega con Heiner, ahora la tiene Jerem. Jeren abre nuevamente con Heiner, el bastión, como lo dice Porritas ahí. Como lo dice Poncho, perdón, es el que lo está diciendo. La verdad no sé qué es el bastión, pero bueno. Papi, vea deportes en canales normales y ve mi frase número qué. Okay. Número 15. Okay. Sí, señores. Top 5 frases. Muy vacilón que, digamos, creo que una enseñanza que dejó el BAM del año pasado fue que todo equipo ganador siempre tiene un más atrás, sí. Siempre, pero ahí atrás, que no se mueve mucho. ¡Gol! Golazo. Jesús pone el 2-1, un gol de insistencia ahí, el que me ha quedado viendo con las entrevistas, digamos cliché, es Poncho. Sí, sí. Tiene que preguntarles algo así como, el partido estuvo duro, lo hicieron bien, pero a lo último no pudieron. Exacto. Sí, no, gracias, paso. Sí, sí. Le cuento una cosa, esos, de verdad, para mí que sí juega con algún equipo porque sabe jugar, mete bien el cuerpo y además sabe tirarse muy bien. Sí, eso es cierto. O sea, que eso no es fútbol calle, eso ya es escuela de fútbol. Sí, eso ya eso es pagado. Que va, pero es aprendido, eso, pagado. Exacto, eso se prende ya con uniforme y media larga. Sí, no, pero ese es el niño, en la calle aprende más. Con mensualidad. Pero sí, efectivamente un gran jugador es el número 10, que pues complementa muy bien, es el que está parado en la media cancha porque todo el poder ofensivo queda en el 9, que ahorita está casualmente atrás cuidando el marco.
porque se nos fue el 7 ahí adelante. Pero sí, el equipo de Atillo no está tan estructurado como el Newpin, sin embargo, pues está ganando el partido, que es lo importante al final del día. Pero está jugando también con las energías, ¿no? Ya están cansados obviamente, y vea que no van a la ofensiva a lo loco. La están tocando cuando ahora tiene el balón. Byron abarca, ole, se da la vuelta, sigue. Hay que soltarla, hay que soltarla, lo que vamos a hablar ahora. Solo un poquito más. Le hacen falta a Byron. 2-1 vamos, ¿verdad? 2-1, exactamente. La tiene Byron nuevamente. Busca abrir con Frankie. Por ahí está Jesús al lado derecho. Es el que recibe en este momento nuevamente con Byron. Frankie. Yo creo que haciéndole eco a lo que decía ahora Natalia, los equipos. Claro, el 7 y 8 de diciembre, ¿o no? Quizá habrá pisado. 7 y 8 de diciembre también en Atillo, ahí en el Beni Arena. Para que vean el Beni Arena. Todo lo bueno pasa en Atillo. Así que vamos a estar ahí con la Teletón. Pero sí, les estaba contando que siento que los dos equipos, como decía Porras y como decía Natalia, se están guardando las energías para esos últimos dos minutos, y como también lo mencionaba Valerín ahora, de pronto haces un gol de cabeza ahí en los últimos dos minutos que valga 4. 3-1, ¿verdad? 3-1 con gol de Jesús Chávez. Jesús Chávez, el comido Poncho, ya pinta para ser el jugador. Es correcto. Gatorade. Y el tremendo error de número 5, Carlos Campos, que pues se desconcentró, se fue a reclamar algo y cuando se dio cuenta tenía a Jesús ahí, entonces le levantó el pie más de la cuenta, le comete falta y se lleva la tarjeta amarilla. Ahí al suavecito, como decimos, controlando Atillo, pero tampoco pasa penurias. Otra frase. No. ¿Puedo decir algo también ahí? Como diga, pinche, lo pintaron de amarillo. Sí, linda. Qué buena. Va con todo ahí Newpi, buscando la ofensiva, que le está costando bastante. Yo ahorita voy a decir que van a llevar, nada más solo meterme en la barra. Sí. Recordemos que en el primer partido, Anthony Fernández fue el elegido por Borritas y por mi persona. Sí. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se la come! Pero se la cogió Carlos. Man, ¿sabes qué creo que hace Jesús Chávez, madre? ¿Qué hace? Me deja buenas sensaciones. Ahí está yo. Alguien tiene que salir con una. Precisamente marca Jesús ahí. Uy. Tira Frankie buscando. Sigue así, Porritas, aunque sea en Teletica Radio, lo vamos a ver. Algo, un saludo para Chico, que hoy estaba. Ahora no quiero escuchar, sí. Que hoy estaba. que hoy estaba ahí con la anotación. Y Dima mandó a Sandoval a traer café y que bajara. Madre, Chico es un sucio, porque siempre le tira a Sandoval lo de bajar y subir grados para bajar de peso, güey. Bueno. Yo le iba a mandar un mensaje a Chico y me decía, Chico, no es así, güey. Bueno. Chico es tremendo, Chico Córdoba. Cuando la tiene Jesús, ¡qué golazo! Sí, vale doble. Vale doble. Ya estaba la luz parpadeando, sí, quiere decir que vale doble. Oiga, tremenda la jugada. Todos los goles han sido de Jesús Chávez. Sí. 5-1 entonces. Oiga, lo de Atillo es impresionante, y sobre todo lo de ese muchacho que, bueno, como diría Porritas en Twitter, Presi Morado. Eso no fue nada. Presi Morado, vea este mae. Hay que fichar. Nada más confírmeme que vayamos 5-1, ¿verdad? Valió doble. 5-1, okay. Valió doble ese último gol, ya estábamos en la hora, en los últimos dos minutos. Así en es. En la hora tatá. Sí, es correcto. Bien, ya, Nati. Ya salió la mía. Ahí está, Nati, excelente. Muy bien, doble. Enfinado. Bien, Frankie, ahora Jesús. Uy, casito le hace la jugada. La recupera Jesús. Está muy bien parado también atrás Atillo y ya la recupera rápidamente por medio de Byron. La tiene Jesús nuevamente. Es fuerte, entonces la logra guardar ahí. El pase iba para Frankie. Fuerte, cuidado. Fuerte. El contragolpe de Newpi. Siento que se ha desesperado Newpi, tanto así que número 10 Einer ha salido completamente de su área. Y anda por ahí arriba buscando ver cómo te va el marcador en esos dos minutos en donde los goles van doble. Vamos a ver. Sí, queda poco tiempo ya. Queda poco tiempo, sí. No han aprovechado los Newpies esta. No, la han dejado ir, ¿verdad? Dos minutos, exactamente. Por sobre. La tiene Frankie, ahora Jesús. Ole. Acomoda el equipo. Ole. 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 Baila Jesús. Y recibe la falta. Man, creo que Jesús Chas
ya podemos decir que es el jugador, creo que del día de hoy. Por el momento me parece que es el del día de hoy ya. Vamos a darle el beneficio de la duda porque después se la pela, pero de momento yo creo que sí. No, hombre, que se la pelaría 5 goles, no. Un autobolcito, algo así. Ya, aún así yo creo. Termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo 5-1 con una ventaja bastante abultada de Atillo FC, aunque sabemos que eso no dice nada. Sabemos que por ejemplo, en el partido pasado Galácticos tenía 6 abajo y logró la vuelta. Sí, vamos de una vez a un corte comercial, ya regresamos con el segundo tiempo de esta final número 2. Entre Atillo FC y Newpi FC. Vámonos. 5-1 el marcador de momento. Arriba los de Morado, arriba los de Atillo. Cambian de lado y ahora Newpi ataca por ese sector. Con Jerem la tiene. La tiene dura. Ah, sí. El Newpi. Está complicada. Entró Kleber Brooks para esta de segunda. Se oyó raro, pero está complicada. Está complicada, venga. Para el Newpi cuando busca el ataque, ahí está Jesús. Recordemos que el Atillo FC no tiene cambios. Bien, para... uy, casi. Un buen pase de Byron. Jesús la tiene, la recupera. Intenta driblar. Sigue, no la pasa. Es falta técnica, me imagino. Vamos a ver qué dice el árbitro, Matías de la. Sí, falta técnica. Sí, ahí se la guardó ya. Bola para Newpi FC que rearma la salida. Jerem intenta rematar, sale muy desviado. Ahora es Jesús, Jesús el que monta. Estaba adentro, sí estaba adentro. Estaba adentro, es gol. Gol de Jesús Chávez, reafirmando el favoritismo. Sí. Para ser el jugador Gatorade. Jesús 6, Newpi 1. 6-1. Fuerte ahí, Kleber. Sí. Ahora Jesús, ole, lo raja. Kleber está buscando la fuerte ahí. ¡Ey! Falta de Jesús. Kleber también poniéndole ahí la garra necesaria. No se dan por vencido. Heiner buscando a Kleber. Ahora la tiene Byron. Kleber. Jerem busca a Kleber. El remate otra vez. ¡Uy! Ese iba de cabeza. Ese valía doble, pero no entró. Jesús va con la respuesta, pide mano. Mano, y de amarillita esa, o no, no, yo sé. Yo la vi sin culpa. A ver. Claro, la vi en reojo aquí. Sí. A ver. Ahí estábamos, a ver. Sí, no, no, no. No la sacó. Más o menos. No sé. Bola para Atillo FC, la tiene Byron, buscando al número 9, a Frankie. La maneja Frankie, se le mueve Jesús, la tiene Jesús ahora, la baja, la tiene ahí, busca, oh, y vea cómo la qué toca, buena, buena. Tiene fútbol, Jesús tiene fútbol, atrás para Byron, Poli, oh, entre Byron y Jesús, mando la jugada, Frankie se queda atrás, no hay nada. Está un poco ahí, se están tirando, un poquito. Sí. Uy, Heiner, uy, ya hace el autopase. Es un pepino. Sí, sí, intentó hacer el autopase, pero por poquito la tiró desviada. Perfecto. Bola arriba, creo que es bola para Atillo. Sí, el Newpi, si no empieza a pulsar ahorita. No, bola al centro. Bola al centro, creo que... Sí, está complicado. Sí, está bien difícil. 5-1, aunque estaría a 2 goles a la hora tatabara. Eso sí. Sí. Ojo, uy, bien, la salva ahí. Byron, por poco entra el gol del Newpi. Avanza ahora Jesús nuevamente. Ole, se quita uno, se quita dos, se quita tres. Sigue, no la pasa, eso sí, Jesús. Eso claro. Uf, el pase era para Byron, que llega tarde. Sí. Es que es para arriesgar, o sea, ya. Sí. Yo siento que Castillo ya tiene el partido ganado, nada más de darle vuelta, de no perderla, de no dejar que caiga algún bolsillo ahí sin gracia. Que lo mismo decíamos con Team Fire. Eso mismo es cierto. Vamos a ver, porque todavía queda partido aquí, queda los últimos 2 minutos que pueden definir mucho. Nuevamente bola arriba y es para Atillo FC. La tiene Jesús, la cubre. Nuevamente
solamente falta y están jugando mucho a la desesperación de el Newpi, cubriéndola, aprovechando la fuerza que tienen los tres. Graver que entró con todo, ¿eh? Sí. A buscar la mejenga. Creo que le falta un toque a los compañeros, a inyectarse más de... Sí, de Graver. Bien, ahí Frankie. El autopase de... ¡Uy! Graver la tiene ahí buscándola, se burla a dos, pero lo paran en seco. La tiene Byron. Ahora Heiner, Heiner por Newpi. Avanza. ¡Uy! ¡Uy! Pega arriba. Y ahí sí entra. Entra el gol para Heiner, para descontar un poco por lo menos. Y ahora vamos 6-2. Es correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que dos goles en la hora tata y vamos. Cuidado, la tiene Byron. Uf. Bien Heiner en la defensiva y ahora el contraataque. Ahora sí se están inyectando y poniéndole un fútbol mucho más rápido de ida y venida. Uy. Uf, qué buena jugada. Graver, ole, sale. La busca ahora Byron. Está metido ahí Frankie en el centro. Y falta. Sí, sí, sí. Bien buscada, la verdad. Sí, sí. A favor del Yupi que, como dice, por ahorita la buscó. La buscó fuertemente. Graver, esa la toca ahí para Heiner, ahora abriendo por el sector derecho, tocándola. Graver la busca. Ahí el Atillo FC hizo un cambio inteligente que fue darle un poquito más de descanso a Jesús, ¿verdad? Lo pusieron atrás, atrás. Le están dando aire en esa forma, sí, claro. Exactamente. Buena acotación. Sí, como dijo Nati antes, sí, para aguantarse los dos últimos minutos. Oh, las palabras, por favor. Sí, excelente, Nati. La pierde ahí con Frankie, Frankie la gana, más bien, uff, fuerte ahí la disputa. Nuevamente Frankie para el Atillo, la maja. ¡Ole! ¡Qué buena jugada! ¡Uy! ¡Uy! Uy. La intenta hacer Byron de lujo, pero más bien la desperdicia. La hubiera hecho facilita. Sí, 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 sí. La tiene Jeren, busca ahí a Graver, pero no fructifica, otra palabra. Jesús ahí va otra vez en ofensiva poniéndole fuerza, ya sale de atrás, quiere decir que ya recuperó un poco de aire. Frankie buscándola con Graver, qué buena. Se le barre, pero Graver la logra manejar todavía, recupera nuevamente Byron. La pide ahí Jesús de cabeza, golazo, oh, qué golazo. Vale doble, qué golazo. Golazo de Jesús Chávez y yo creo que esto no se lo quita nadie. Ni el partido ni el jugador Gatorade. Tiene que serlo, o sea, es un gol pero de crack, man. 8-2 y ya vale doble los goles ahora. Será, todavía no saben el mundo de las canchas. Nos pusieron la pantalla ahí, vale doble, ¿cierto, compañeros? Sí, vale doble porque es de cabeza. Ah, bueno, sí, sí, me equivoqué de señal. Tranquilo, no pasa nada. Disculpe, sí, por favor, Valerín. ¡Ole! Porras. ¡Oh! Tengo un mensaje ahí para que revise. ¡Gol! ¡Uy, qué golazo! Es correcto, voy a revisarlo aquí, mi estimado. Golazo de Jeremy Salazar y pone esto. 8-3. 8-3 con este gol de Jeremy Salazar, dejando la posibilidad del empate para los últimos dos minutos. Y ahora sí, ya entramos en los últimos dos minutos. Ahora sí. La cancha parpadea y eso quiere decir que hay que aprovecharla. Estamos 8-3, 8-3 exactamente. Sí, pelea, ¿no? La busca ahí Byron. Se encierra ahí y le comete falta. Le llama la atención a Graver, el referee. Falta a favor del Atillo FC, que ya tiene 5 faltas, una más y es penal. Y él la quita Jeremy. Frankie, Jesús se va. Uf, la intenta colocar. Fuerte ahí en la defensa. Frankie. Heiner tiene la oportunidad ahí de meter esos dos goles. Bien, Frankie. Bueno, chao, sí, sí. Están muy bien en defensa está, también. Sí, claro, ya está echado atrás el Atillo FC.
inteligentemente y en el contragolpe, como aquí que la tiene Byron. Si la suelta ahí, pues el gol. Uy, véala. Uf, uy, uy, casi. La intenta hacer de lujo. Jesús la intenta hacer de lujo. Y yo creo que ya está, tenemos el jugador Gatorade, ¿verdad? Sí. Bien, Jerem ahí intentando llevarla. Ahora es Byron el que tiene golazo. Golazo. ¡Qué golazo! Con corazón incluido por parte de Byron Abarca. Con esto 10 a 3. 10 a 3. Prácticamente define con eso el partido. Sí, sí, ya. Este partido está cuesta arriba. La tiene Jesús Muri. Casito se la hace. Y termina el partido, termina la segunda final de este segundo día de el PAM TV. 10 a 3 el resultado final en favor de Atillo FC. Un partidazo tuvo el jugador Gatorade también. Ese jugador Gatorade claramente, tiene que ser Jesús Chávez. Y tenemos a Natalia en la cancha. Adelante, Nati. Gracias, compañeros. Y bueno, como ustedes lo estaban diciendo, el jugador Gatorade el día de hoy, Jesús. Jesús, ¿qué se hizo Jesús? Ahí está. Allá está. Vamos, allá que está tirado Jesús. Jesús, me levantaste. Vení acá. Sos el jugador Gatorade del partido. Vean lo que le regalamos. Gracias, por supuesto, a Gatorade de TDMás. Membresía de TDMás. Se lleva stickers, se lleva bolas, se lleva absolutamente de todo. Jesús, qué montón de goles. Muchas gracias y buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios por dejarme ganar esto con mis compañeros, porque sin ellos no lo hubiera logrado. Y muchas gracias a ustedes también. Bueno, pero Jesús no logró esto solo, sino que también estaba con sus compañeros. Vengan por acá y se me perdió el otro. ¿Qué significa ya para ustedes estar botados en el banco? Mucho, la verdad, creo que hicimos un gran esfuerzo en equipo y bueno, muy felices y contentos. Ahora estamos en el barco y llegar allá y darlo todo. Bueno, y ahora sí, ¿qué le dice usted a los chicos que están en el barco? Porque ya ustedes están en el barco, ¿verdad? Sí, que vamos con todo. Oh, ¡qué una felicidad y una cosa impresionante, ¿verdad? Sí. ¿A quién le quiere dedicar este gane? A mi familia y a mi tía que está en el cielo y a mi novia. La novia, que no se lo olvide la novia. Vamos a ir con Poncho, que tiene más reacciones. Así que, Poncho, que está por aquí. Aquí estamos cerquita con los muchachos de Newpi, que bueno, lamentablemente para ellos no pudieron salir con este resultado. Aquí con Heiner. Heiner, ¿qué pasó? Al final como que nos sorprendieron a Tillo con goles muy rápido. Bueno, hey, gracias por el partido igual, pero oye, no se nos dio el resultado porque ellos tuvieron más presión y nosotros no salíamos, no hacíamos los contragolpes duros, pero bueno, oye, gracias por este evento y muchas bendiciones a ellos que ganaron. Buenísima nota, Heiner, y gracias. Aquí están, vamos de vuelta con Nati. Sí, compañero, vea, ya aquí para irnos con ustedes a la parte alta, que no habíamos hablado con ustedes. Ya también están montados en el barco, felicidades. Muchísimas gracias, ha sido demasiado el esfuerzo que hemos hecho. La semana pasada vinimos, perdimos en semifinales, pero lo volvimos a intentar y vamos con todo para el barco. Ahora sí, con eso, pero póngase cara en serio, sí. ¿Qué le dice usted a los que están en el barco? Que se preparen porque vamos con todo. Esa es la buena actitud, chicos, muchas felicidades también. Y bueno, Poncho, venga por acá, porque ahora sí nos despedimos nosotros desde la cancha. Ha sido un placer el día de hoy compartir con ustedes, reírnos montones. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿cierto? Vamos a una pausa, ya volvemos a ver la mejor. Ese mejengón en Altamar, ya tenemos entonces a Atillo FC, que están ahí celebrando junto a los Galácticos FC, y se unen a los de la semana pasada, Chamanes y Cimarrona. Es correcto. Yo. Natalia está ahí. Espérate, que estoy brincando. Yo tengo 1, 2, 3. ¡Oh! Esta la puedo para los organizé media hora y no lo puedo hacer. O sea, esos muchachos acaban de jugar solo ellos tres. Ajá. Todos los partidos. No, pero ellos también son tres, ¿verdad? Correcto. Los están haciendo brincar al final, o sea, no sea tan concha. No. Creo que me enseñe su rodilla, por favor. Eso arde, ¿verdad? Arde y medio. Bueno, ahora quiero que para su confort y para que piense que no le va a doler más, le van a echar alcohol puro y ya cuando se le quita el dolor, ¿está bien? Más fuerte fue la final, entonces estoy tranquilo.
Ahorita no vale nada, pero como va para la final, todo bien. Chicos, en serio, muchas felicidades. A los otros famosos no los podemos tener porque resulta que son las entrevistas y una cosa impresionante, ¿ya? Pero bueno, ahí los tienen con todos los pormenores. Ahora se estaban brincando y tomándose fotos y haciendo historias en Instagram, una locura. Pero bueno, yo creo que la algarabía que viven aquí es impresionante. Ahí tienen imágenes también de cómo se vive aquí, de bien. ¿Cómo se pasa de bien, perdón, más bien aquí en Zona 5? Claramente, pues un lugar impresionante, el arreglo que hizo aquí Héctor, cómo lo puso para que se diera este campo, increíble. Y también los muchachos que dieron todo el esfuerzo, de verdad, los que ustedes que estuvieron ahí en la transmisión se dieron cuenta de cómo jugaron todos los minutos al 100%. Los dos equipos, de verdad, un ejemplo, porque son solamente con tres cada uno sin cambios y aún así se montaron al barco al final. No, la verdad es que sí, se la pasaron muy, pero muy bien. Además de los últimos goles, yo ya escuchaba a Valerín y a Porrita ya narrándolos de una manera con garra y con corazón, ¿verdad? Ya sus últimos goles que metieron estos chicos, pero la verdad es que muchas felicidades para sus familias también, que muchos están en casa disfrutando esa transmisión en vivo de TDMás. En serio, muchas felicidades. Ahora cuando lleguen me los chinean, los tratan bien, porque ustedes también se van al banco. Chicos, ¿ustedes tienen más información de allá arriba? El 7 y 8 de diciembre. No defraudaron ninguno de los equipos, nos entregaron garra, nos entregaron magia, muchos goles, estuvo excelente. Ya tenemos 4 equipos que están y todavía faltan 4 más, ¿verdad? Faltan 4 más, que importantísimo que la gente se acerque este próximo fin de semana. La entrada solo son 2 etiquetas de Gatorade y ya, y si no las pueden traer, acá venden, acá pueden entrar. Es un chuzo, es una fresada, la verdad. Sí, las dos canchas que tenemos, tenemos un DJ, tenemos activaciones de los patrocinadores. Es una loquera, de verdad, sí, vean. De todo, sí. Está apenas para pasar en familia y disfrutar del buen fútbol, de donde nace el fútbol, de la calle. Vale, bien, qué bueno que volviste. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. No se despeguen de TDMás. Recuerden seguir pegados a TDMás 1, TDMás 2 y a la aplicación TDMás CR toda la semana con muy buena información y con muy buenos programas. Y por supuesto nos vemos de hoy en 8 aquí. Desde el sábado va a haber nuevamente eliminatorias, correcto, pero en transmisión TDMás de hoy en 8 a las 5 de la tarde. Chao, chiquillos. Buenas noches, chao. Nos vemos.